Pues bueno, bienvenidos a todos y bueno, como siempre os pedimos en la medida de lo posible que encendáis la cámara para que nos podamos ver, para que estemos todos un poco en grupo, emulando una sesión presencial que no puede ser, pero que nos encantaría tenerla. Y bueno, pues comentarios varios asuntos, ¿no? Lo primero, bueno, también agradecer a Ángel por todas estas sesiones que yo creo que han respondido muy bien a nivel práctico y a nivel teórico con nuestra expectativa, ¿no? Con los ejercicios, con los materiales y a todos también por la asistencia, por el cambio de hora que igual supone también un reajuste de planes y comentarios varios asuntos, ¿no? Lo primero, os vamos a poner ahora, voy a poner ahora en el chat la encuesta sobre esta formación, ¿vale? La veis ya en el chat. Con ese enlace podéis acceder a la encuesta de satisfacción de estas sesiones, de estas tres sesiones, ¿vale? Es una única encuesta para las tres sesiones. Es muy importante que la rellenéis. Sabéis que cuando hicimos la inscripción hicisteis una declaración responsable que os comprometíais también a rellenarlo porque el IRPF es muy estricto y nos pide, bueno, pues que tengamos feedback de todos los participantes, ¿vale? De todo lo que se haga, ¿no? Entonces, ahí os la dejo, no os olvidéis de hacerla. También deciros que cuando acabe esta sesión os mandaremos un correo, como suele hacer Begoña, con la grabación, con los materiales, con el enlace a esta encuesta, ¿vale? Y os mandaremos un documento de ratificación, ¿vale? Para que las personas que consideren que su entidad quiere ser acompañada por Ángel, ¿vale? Para implementar las herramientas, para implementar el tema de gestión presupuestaria, lo solicite. Vais a tener aproximadamente una semana hasta final de la semana que viene y tendréis que enviar ese documento firmado por el representante legal de la entidad, ¿vale? También como otro asunto importante, recordaros que si los que no hayáis hecho el autodiagnóstico de la organización, ¿vale? Que es, recordáis que es el cuestionario sobre los 10 bloques en los que se divide este programa de fortalecimiento organizacional, que lo hagáis. ¿Vale? Es muy importante, os va a venir muy bien a vosotros porque os va a dar recomendaciones de los 10 bloques y también es un requisito para la participación que todos acordamos, ¿vale? Entonces os pedimos que lo rellenéis. Y también ese autodiagnóstico tiene encuesta de satisfacción, ¿vale? Vais a ver que todo esto es un poco reiterativo, pero es obligatorio, ¿vale? Igual que los que se han acompañado, os van a tener que valorar el acompañamiento, ¿no? Nos piden una valoración total de todas las acciones, ¿vale? Sobre todo para la continuidad del año que viene y futuros años. Así que eso era todo lo que tenía que decir y adelante Ángel cuando quieras. Disculpa, disculpa, es Sí, que ha habido un dime. momento que no me el sonido me ha fallado. Has dicho que hemos de hacer una valoración también, aparte de la valoración de las tres sesiones, de unos bloques que es como un autocuestionario, ¿no? Sí, como sabéis, hace ya creo que fue hace un mes o 2 meses, Sí, os la mandó verdad es que no lo Begoña, recuerdo. Vale. sí, un enlace y un código para que las entidades podáis rellenar un autodiagnóstico en los 10 bloques Ah, que se han vale, pues no definido lo este programa. recuerdo. Conducta, comunicación, TEA, gestión presupuestaria, gestión de personal, buen trato, buen gobierno, transformación digital y medición de resultados y optimización de recursos, ¿vale? Entonces, os van a hacer unas preguntas y ese cuestionario os devuelve automáticamente unas recomendaciones para que sepáis cómo está la organización en cada bloque, ¿vale? Vale, ¿podías por favor volvernos, Begoña, volvernos a reenviar el es que no sé, Sí, en este dime. momento, Sí, perdóname, no sé dime. si Naomi lo recordará, pero si no, por si podríamos volver a tener el enlace, porque no sé en este Claro, momento. sí, ¿qué entidad sois? Perdóname. Muchísimas gracias. Sí. No, Begoña, pues si quieres con el correo, mándalo también, ¿vale? Para que el correo de grabación, mándalo del autodiagnóstico por si a alguien se le ha olvidado, ¿vale? Vale, Sí, muchas bueno, ayer gracias. igualmente lo mandé Nada. a todas las entidades de todas las formaciones, ¿eh? De todas ¿Así? maneras, ¿qué entidad sois? Perdóname. Dos chus podem. Vale, perfecto. Pero no te preocupes que yo te lo mando también ahora, ¿vale? Con la clave. Muchísimas gracias, De Begoña. nada, Disculpar, es nada, que. nada. En absoluto. Ángel, pues cuando quieras. Bueno, pues nada, empezamos que nos queda mucha plancha y poco tiempo. O sea que venga, vamos allá. Y simplemente vamos a ver, digo, para empezar así a modo intro, ¿alguna duda de las sesiones anteriores, de lo que hemos hablado, alguna cuestión?
Os he dejado el ejercicio, creo que la parte ya de ingresos la podíais empezar a hacer. No sé si alguno os habéis aventurado a meteros en el mundo de la gestión presupuestaria. ¿Qué os ha parecido? ¿Si os ha sido cómodo? A ver, yo sí que he aprovechado como para hacer el presupuesto, que teníamos un borrador, pero no. Y sí que he estado haciéndolo y la verdad es que me ha parecido bastante cómodo y me ha resultado fácil de utilizar. En la hojita del seguimiento, porque lleva como 3 hojas, ¿vale? La tercera sí, ahí no he correcto. Llegado. En la segunda había una parte cuando el porcentaje de... Uh-huh. Yo creí que era el porcentaje... Esa columna no veía de dónde salía ese resultado, uh-huh. ¿Vale? Vale. Pero al final, estudiándomelo, ya lo sé, que es que no era de cada concepto el porcentaje de gasto que has hecho de ingresos, sino que es del total de ingresos, eso qué porcentaje supone. Correcto. Ya os dije, en su momento que los modelos Excel tienen un problema, y es que el que los hace los entiende muy bien, pero a veces el que los recibe, pues claro. Cuando no se los explican, pues es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, por eso estoy intentando también en el modelo este que os he pasado, que es el analítico, que es un poquito más grande y más extenso, intentaros explicar de dónde vienen, o sea, cómo se enlazan todas las hojas y de dónde vienen las cosas, ¿vale? Para que realmente la herramienta le podáis sacar la utilidad, ¿vale? También es cierto que después en los seguimientos, después lo veremos, porque esa parte aún no hemos llegado, en la parte teórica la cerraremos hoy. En los seguimientos hay una pauta de cuál es ese porcentaje y cómo se calcula, ¿vale? Es decir, porque si no, hacer el presupuesto sobre lo ejecutado, sobre lo que me queda pendiente, cuánto es el porcentaje, si es lo que me queda pendiente o lo que he ejecutado. Bueno, pues ahí hay una pauta, normalmente os diré cuál es, vamos, la que yo utilizo y la que normalmente se suele utilizar, que básicamente es sobre porcentaje ejecutado, ¿vale? Entonces, voy viendo lo que realmente he conseguido de lo que había previsto, no lo que me falta. ¿Vale? Entonces, bueno, eso lo iremos viendo, porque eso es técnica, ¿no? Es mecánica, no tiene otra cosa. Vale, bueno, vale. ¿Alguien más se ha metido con el ejercicio? ¿Ha hecho algo? Bueno, recordad que ese ejercicio sí sería interesante que lo hicieseis y nos lo devolvieseis para un poco para ver cómo, bueno, pues cómo hemos hecho las cosas, y nos vale un poco también para evaluar después en la selección de las entidades que participaréis en el acompañamiento, ¿vale? Después, como visteis el material, creo que ya está todo completo, lo tenéis todo en la plataforma, está todo actualizado. En la plataforma, bueno, pues no habéis participado demasiado, nos queda una semana, aún tenemos tiempo para participar. Si queréis cualquier cosa, duda, cuestión que os surja, algo que os atasque, que no podáis avanzar, o alguna duda que os vaya surgiendo a la hora de trabajar con los materiales, sin problema, me lo volcáis ahí y yo intentaré daros respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto nada más, empezamos. Comparto pantalla y lo retomamos donde lo dejamos la última vez, ¿vale? Vale. Bueno, pues aquí tenemos, nos habíamos quedado... Ay, pero voy mucho para atrás... Nos habíamos quedado aquí, estábamos en la previsión de ingresos, recordad. Entramos ya en materia, en la primera parte del presupuesto, que era toda la parte de ingresos, y un poco definíamos cómo tendríamos o cómo sería la lógica para ir elaborando un presupuesto de ingresos, ¿no? Primero, definiendo la tipología de los ingresos que teníamos, ¿vale? Es decir, tendríamos que ir a nuestra cuenta contable, a nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, irnos a nuestra parte de ingresos y ubicar, digamos, nuestras fuentes de ingreso, dónde están recogidas en las distintas cuentas contables. Recordad que era muy importante que tuviésemos sintonía entre lo que hacemos en presupuesto con lo que hacemos en contabilidad, porque si no, después no lo podemos comparar, ¿vale? Entonces nos subíamos un poco a cómo ubicábamos en nuestras cuentas, en nuestra contabilidad, las diferentes partidas de ingreso. Una vez las teníamos ubicadas, ¿vale? Definíamos los diferentes departamentos o unidades de presupuestación. ¿Quién tenía capacidad de decisión para generar o para elaborar el presupuesto? ¿Vale? Recordad ese presupuesto centralizado o descentralizado, en función del tamaño de la entidad, en función de las
de las necesidades de la entidad, pues podríamos hacer un presupuesto más centralizado, más descentralizado. Cuanto, recordad las ventajas e inconvenientes que hablábamos de un presupuesto centralizado o descentralizado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, una vez teníamos clasificados, definíamos aquellos departamentos o unidades de presupuestación, ¿vale? A esos departamentos, unidades de presupuestación, les trasladábamos, por un lado, información que era información centralizada que tenía la entidad y que esas unidades o departamentos presupuestarios no tenían o no podían conseguir y les iba a ser de utilidad para poder seguir avanzando en la presupuestación. Y por otro lado, les pedíamos o les trasladábamos la necesidad de que ellos se implicasen en la elaboración o en la obtención de esa información para completar el presupuesto, ¿vale? En esa obtención y ese funcionamiento, pues lo que hacíamos era utilizar diferentes metodologías, diferentes técnicas, ¿no? Por un lado, en función, recordad aquella clasificación que hacíamos de ingresos, gastos regulares, irregulares, fijos, no fijos, ¿vale? Que nos condicionaba, pues un poco en función de esa clasificación ubicábamos buscábamos la obtención de los ingresos en base a tendencias históricas, si eso nos valía, ¿bien? Sobre todo recordad esto de las tendencias históricas para gastos fijos, regulares, es decir, ingresos fijos regulares, esos que se iban repitiendo y que más o menos eran constantes a lo largo del tiempo y que era importante clasificar antes de nada, ¿bien? Y después lo que no era tan constante y regular, pues eso lo teníamos que presupuestar mediante proyecciones de futuro, ¿vale? Y esas proyecciones de futuro, pues básicamente eran cosas nuevas o cosas que cambian, programas nuevos que se incorporan, centros nuevos que se abren, situaciones o partidas que nos varían todos los años y que no son regulares, por ejemplo, en el caso de los ingresos, pues las subvenciones, en el caso de los gastos, por ejemplo, las reparaciones. Si yo efectúo reparaciones y tengo un planning de reparaciones anual, pues evidentemente ese planning cambiará cada año, no va a ser igual todos los años, ¿vale? Entonces, un poco en la medida de que lo que nos teníamos que preguntar es qué íbamos a hacer diferente o qué iba a ser diferente en mi entidad este año para tratar ese ingreso de forma diferente, ¿vale? Agrupábamos toda esta información y la agrupábamos en las diferentes partidas de ingreso y teníamos, digamos, nuestro presupuesto de ingresos. Bien, aquí simplemente os hacía hincapié, en vuestro caso y en vuestro tipo de entidades, dos tipos de ingreso que entiendo que para vosotros van a ser muy importantes. Por un lado, toda la parte de cuotas de usuarios, ¿vale? Y por otro lado, la parte de subvenciones, ¿vale? Entiendo que esas dos cosas pues van a suponer tranquilamente un 80% del ingreso que tenéis en la entidad, tranquilamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas dos partidas, especial atención, porque, como recordáis a nuestro amigo Pareto, normalmente el 80% del volumen de las cosas que hacemos se solucionan con un 20% de atención en determinados factores, ¿vale? Entonces, recordad en este caso, esos dos elementos son elementos clave para determinar o para establecer el presupuesto de ingreso. Bien, pues aquí es donde nos quedábamos un poquito el otro día y hoy vamos ya directamente a la parte de gastos, ¿vale? Bien, en la parte de gastos la dinámica fundamentalmente va a ser la misma, es decir, tendremos que, aquí tenéis en vuestra derecha, pues tenéis todas las cuentas de gastos que en principio las más habituales, no quise ponerlas todas porque no me cabían ya ahí en el PowerPoint y no lo veríais, os traje las que son más habituales en una entidad sin fin lucrativo, ¿vale? Pues desde toda la compra de materias primas y prestación de servicios a todo lo que son servicios exteriores, arrendamiento, reparaciones, profesionales, transportes, seguros, bueno, toda esa parte, evidentemente toda la parte de personal, sueldos, salarios, indemnizaciones y gastos sociales, la parte de ayudas monetarias, si es que la dais, reembolso a órganos de gobierno y prestaciones de colaboración, y después algunos ingresos, gastos financieros, gastos excepcionales, y para finalizar, toda la parte de amortización del inmovilizado, ¿vale? La depreciación del equipamiento, los elementos de activo. Bien, pues una vez tengo clasificados todos mis volúmenes, todos mis gastos, también podéis hacer un ejercicio muy interesante. En la línea de lo que os decía antes con los ingresos, podéis ponerle al lado de esta columna una columna de porcentaje y ver cuánto supone cada uno de vuestros gastos en vuestro gasto final, es decir, cuál es el porcentaje de peso de vuestro gasto en vuestro gasto final. ¿Por qué? Pues por algo obvio. Lo mismo que antes, porque vamos a tener que tener mucho más hincapié
y prestar muchísima más atención a aquellos gastos que supongan el 70 al 80% del volumen de gasto de nuestra entidad. En vuestro caso, pues probablemente el gasto de personal, sin lugar a dudas, ¿vale? Y habría que ver otro tipo de gastos como los servicios exteriores, reparaciones, estas cosas que probablemente también suponen otro porcentaje, casi el otro 20%, ¿vale? Quedaros con esto porque sí es importante para dónde poner el foco, es decir, dónde tenemos que disparar y dónde es importante centrar, digamos, el esfuerzo en obtener la información presupuestaria. Vale, pues una vez definimos esto, detectamos, clasificamos, bien, pues haríamos lo mismo que antes, nos vamos a los distintos departamentos, a las distintas unidades, y esas distintas unidades recibirán información, por ejemplo, a lo mejor su gasto de personal, porque ellos no lo presupuestan, eso es un dato que les viene dado, ¿vale? Recibirán su gasto de personal, recibirán pues una serie de información y a lo mejor se les pedirá otra información en la que sí pueden participar, compra de materiales, para actividades, servicios externos que puedan necesitar, bueno, pues una serie de cosas, ¿vale? Una serie de información que ellos deberán indagar y deberán completar. Al mismo tiempo nos pueden pedir requerimientos o nos pueden hacer peticiones sobre esos otros tipos de gasto que ellos no pueden presupuestar, pero que en un momento puedan tener necesidad. Por ejemplo, incrementos de personal, bueno, pues estas cosas, ¿vale? Una vez tenemos todo esto, bueno, pues tenemos que cada unidad, digamos, elaborará su presupuesto. Y aquí sí que vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a centrar en tres cosas que son muy importantes en la elaboración de un presupuesto, que se nos dan en los gastos, mucho menos en los ingresos, pero que son claves a la hora de determinar. Y las voy a explicar directamente con la Excel de presupuesto analítico que hemos trabajado, ¿vale? Y que os voy a compartir ahora. Vamos a ver. Entonces, vamos a esto. Esto suena, ¿verdad? Ya es lo que hemos visto, la hoja analítica que hemos visto la semana pasada. Vamos a una cosa muy importante. En el anexo de gastos hay dos gastos que requieren especial atención y que requieren, digamos, una forma de trabajar dentro del presupuesto distinta y un poquito más en detalle. Uno es el gasto de personal, ¿vale? Gasto de personal, ¿por qué? Primero, porque su determinación, aunque puede tener un componente histórico, normalmente tiene componentes importantes que no son históricos, es decir, las variaciones de personal, salvo que seáis una entidad muy asentada, con una estructura de personal fija, muy clara, y que todos los años sea lo mismo, y aún así dependerá por si tenéis incrementos de aprobaciones de nuevos convenios, actualizaciones de salario mínimo interprofesional, bueno, pues todas estas cosas. Aún teniendo una estructura fija, no es fácil coger, no es útil coger el gasto de personal del año pasado y ponerle el IPC, ¿vale? Entonces, este gasto de personal sí que merece una especial atención. Y, por tanto, en la hoja de presupuesto analítico que tenéis ahí, como veis, tiene una hoja específica, ¿vale? Ángel, no la tenemos. Seguimos con el 4, presupuestos de ingresos y gastos. No vemos el presupuesto analítico. ¿No veis la Excel que estoy compartiendo? No. Ay, espera, entonces, no sé, debe ser un problema de Zoom, porque yo no dejé de compartir, pero bueno, voy a compartir otra vez. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, bien. Vale, pues os decía que el gasto de personal lo tenéis ahí como una solapa independiente, como una pestaña independiente, ¿vale? Os decía que este presupuesto es un presupuesto, he pretendido daros una hoja extensa, es decir, este presupuesto valdría para una entidad muy grande. Si es una entidad pequeña, pues evidentemente esta hoja de personal que aquí está separada por el centro 1, el centro 2, el centro 3 y el centro 4, pues si no hacéis desagregación presupuestaria, pues tendríais un único centro, ¿vale? Os obviaríais todo lo demás y aquí donde tenéis las distintas solapas, pues tendríais un total general nada más y tendríais un presupuesto único, ¿vale? Lo que quiero deciros es que esto está pensado desde lo grande para poder reducirlo a todo lo pequeño que necesitéis, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente que en este caso, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos trabajado ha sido un presupuesto, es decir, hemos desglosado el gasto de personal. Y yo aquí soy tremendamente detallista y creo que es interesante hacerlo tremendamente detallista. Es cierto que es un trabajo muy grande para el primer año que hacéis el ejercicio, pero después es un trabajo que os queda para todos los años, porque después lo que vais a hacer es
trabajar sobre el modelo del año anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que aquí yo incorporo, si os fijáis, os pongo ahí información que creo que es interesante, incorporo nombre y apellidos de empleado e incorporo los datos importantes del contrato del empleado, ¿vale? Es decir, su categoría profesional, si está fijo o no fijo, es decir, incorporo información que es de utilidad, información que me vale para presupuestar y que es bueno que tenga al principio aquí, porque si no, todos los años voy a tener que perder tiempo en volver a buscar esa información a otro sitio. Entonces, importante que metáis nombre y apellidos y aquí pues incorporéis en un comentario de la Excel pues esa información referente de si tiene un contrato fijo, la categoría profesional, bueno, pues toda esta información que puede ser útil a efectos de aquí cubrir, digamos, lo que tenemos que incorporar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis la categoría, tipo de contrato, si es un contrato pues indefinido, interinidad, obra o servicio, ¿vale? La categoría profesional que tiene, la antigüedad laboral, ¿vale? Porcentaje de imputación, y esto es muy importante porque esto es para si tengo una persona que está, digamos, ubicada en distintos centros de coste, es decir, una persona compartida en distintos servicios, y lo tengo, por ejemplo, en este centro 1, lo tengo al 50%, pues aquí pondría el 50%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final yo aquí voy a tener que meter, voy a meter los sueldos directos, no voy a meter la parte, o sea, voy a coger el sueldo de la Excel del final, es decir, lo voy a coger de aquí, de esta hoja de datos, donde tengo todos mis sueldos, ¿vale? Con las diferentes categorías profesionales, y entonces lo que va a hacer mi hoja de personal es venirse a esa hoja final y cuando pongo aquí sueldo, va a coger el sueldo de la hoja, lo va a multiplicar por la jornada que tiene y lo va a multiplicar por el porcentaje de imputación que tiene en este centro. Es decir, el sueldo que deberíais de tener aquí debería de ser el sueldo directo ya de esta persona. ¿Vale? Bien, si tiene algún tipo de plus, por nocturnidad, por lo que sea, pues iría aquí. ¿Vale? En vuestro caso, antigüedad hasta 2014, por el tema del cambio de convenio, el CDP desde ese momento, pagas extras, ¿vale? Que se calculan en función de todo lo anterior, y total salarios, que es una suma. Donde pone NA, donde veis NA, esto es un campo calculado, es un campo que vosotros no vais a tener que hacer nada, simplemente vais a tener que, digamos, en cuanto cubráis esta primera parte, automáticamente toda esta parte se os va a cubrir, ¿vale? Quedaría la parte de seguridad social de la empresa, ¿vale? O de la entidad, y si hubiera bonificación en esa seguridad social, se cubriría aquí con un importe negativo, ¿vale? Esto lo haríamos trabajador por trabajador, de manera que al final de todo, yo lo que tendría es en este centro de trabajo, ¿vale? Yo tendría calculado cuál es mi coste salarial y mi coste laboral, mi coste empresa, digamos, de ese centro de trabajo. Bien, os he puesto cosas aquí que yo utilizo y que os pueden ser de utilidad. Yo, por ejemplo, en Galicia existe una cosa que se llaman los programas Coopera, que es para integrar a personas que entran, sobre todo jóvenes que entran en el mercado laboral y proporcionarles, digamos, por parte de la administración, a ciertas entidades la posibilidad de contratar a esa gente vía subvención, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo algún programa, por ejemplo, de generación o de incorporación de empleo que me va a afectar y que durante este año voy a tener personas, pues, por ejemplo, puedo sombrear ciertas celdas para marcar a ese personal que es especial y que voy a tener este año y a lo mejor el año que viene ya no lo voy a tener porque ese programa se acaba y a no ser que lo contrate yo sin subvención, pues no lo voy a poder mantener, ¿vale? Y después, cuestiones importantes que no se refieren a personas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenéis para la entidad puede hacer una previsión para cubrir bajas de IT, ¿vale? Es decir, todos sabemos que tenemos nuestras entidades pues, un porcentaje de absentismo laboral derivado de bajas por enfermedad, por accidentes o por lo que sea. Bueno, pues a veces es interesante que si conocemos ese montante salarial, que este año, por ejemplo, con el COVID seguro que subió un poquito más, bueno, pues si conocemos ese porcentaje o esa cuantía que tenemos más o menos estimado de días que tenemos al año de bajas por IT, pues puede ser interesante hacer una provisión dentro de cada centro de ese absentismo laboral, ¿vale? Y por otro lado, puede haber, en algún caso, pues imaginaros en residencias, temas de festivos o nocturnidades o digamos pluses que se tienen que pagar
o días que se tienen que cubrir de ese estilo. Bueno, pues esos días que no están asociados directamente a una persona, ¿vale? Pues los podemos estimar, digamos, en un montante global directo al final del presupuesto, ¿vale? Yo creo que de esta forma lo que tenemos es, pues un poco tenemos cada centro de coste con, digamos, su personal. Y después podemos tener un centro de coste que no sea directamente el de prestación de servicios, y es este que llamamos estructura, administración. Bueno, estos que parece que están allí, que no hacen mucho, pero que al final son los que ponen el pegamento a toda la organización, ¿no? Entonces, este personal de administración y servicios lo puedo tener separado porque no es un personal dedicado exclusivamente a un centro de coste, ¿vale? Importante esto, porque yo puedo hacer dos cosas, o puedo tener a priori, esto lo veremos después, os lo explicaré con los criterios de imputación, yo puedo tener definido a priori que el personal de administración lo voy a imputar con un determinado criterio a los diferentes centros, y entonces lo que podía hacer era no hacer un centro de coste específico de personal de administración, sino incorporar a cada una de estas personas de personal de administración dentro de cada uno de los centros de coste con su porcentaje de imputación, ¿vale? Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es llevarlos todos juntos hacia el final, así sé cuánto me cuesta la administración del centro, bien, y después utilizar ese porcentaje de administración, ese gasto de administración para imputarlo en base a un criterio de imputación, a un porcentaje, a cada uno de los centros de coste. ¿Me entendéis esto que os acabo de decir? Bien, pues sí, cada uno, como vea, ¿cómo lo hacéis? Digo, por si queréis trasladar la experiencia para un poco compartirla, ¿cómo suena esto que os estoy diciendo? Pues a mí me suena mucho porque nosotros solemos hacer eso, o sea, por ejemplo, Naomi, que está aquí, que está también en el curso, ella tiene un porcentaje de horas aplicada a los diversos centros que tú llamas, ¿no? Bueno, uh-huh. En concreto es a tres programas y a la gestión, a la administración. Uh-huh. Entonces, según el número de horas, se le aplica un porcentaje en los presupuestos, ¿vale? De todos los gastos que tenemos comunes. ¿Lo hacéis con este nivel de detalle? No, que va, Dios nos libre, lo hacemos en plan muy casero, pero vamos, la esencia, estoy contenta porque veo que la esencia es la misma, pero sin este detalle ni tan bien hecho, pero la esencia es esa. La idea es empezar a hacer estas cosas con estos excels tan bonitos que nos estás enseñando a hacer. cada uno, sabéis que cada profesional tiene su forma de funcionar. Yo soy de los que prefiere pasar el trabajo al principio y diseñar las cosas bien, porque al final esto te viene de vuelta, es decir, al final vas a recoger los frutos, ¿no? Es decir, esta Excel de personal es una Excel muy compleja, pero también es cierto que una vez la cubres la primera vez, primero, tienes una información de personal que probablemente nunca has tenido con este nivel de detalle. ¿Por qué? Porque esto lo tiene la asesoría, te mandan las nóminas, o hay un departamento de personal que lo tiene y que va por otro lado, pero que no, para tener estos costes hay que pedirlos, no los tienes. Bueno, al final lo que estás haciendo es recoger toda esa información y traértela a tu sitio, te la traes a la gestión presupuestaria. Entonces, es muy interesante porque, bueno, también se ven disfunciones cuando hay errores, por ejemplo, en la concepción de una nómina o en el coste de un salario, o hay alguna cosa que no cuadra, enseguida la vas a ver y entonces automáticamente te salta, ¿no? Entonces, bueno, yo soy más de este estilo, ¿no? De ser más detallista en la elaboración, pero bueno, esto se puede simplificar mucho más, ya está claro, ¿vale? ¿Alguien más que comente más o menos si esto tiráis por aquí, lo hacéis así? Si sois más de generar un departamento de administración y dividirlo, o ya dividir directamente el departamento de administración en los centros de intervención. Yo, Ángel, estoy alucinando. No, a ver, me encanta este cuadro, pero es inaplicable con nosotros. O sea, yo, si me piden esto, ya lo acabo de decir por WhatsApp a mi responsable, que ni me lo pida, que no. Más de 200 personas y lo variable que es todo, no, es que no puedo. Es que estaría rehaciendo este Excel cada semana. Y aparte de que estaría pues como 2 meses haciéndolo. O sea, que sí que es muy interesante, pero claro, está muy bien también para ver pues
a las personas que, lo que decías, ¿no? Que están ahora en un centro y después están en otro, pero claro, con nosotros. Pero si cada semana uno trabaja 2 horas en un sitio, uno trabaja 3 horas en otro, es una picla. Bueno, es que no, es que es inviable, totalmente bueno. Inviable. Pero es muy bonito si la plantilla es fija, ¿eh? Y lo que comentabas, nosotros los gastos de gestión, bueno, yo lo contabilizo en un centro de coste aparte, vale. Y después sí que lo imputo en cada centro, dependiendo de todo. A ver, gastos de gestión y gastos que no son aplicables a ningún centro en concreto. Uh-huh. Es muy complicado. Bueno, no sé, yo lo veo como muy complicado, no sé. No, a ver, Mariana, al final lo que puedes es que a lo mejor no tienes por qué, bueno, a ver, no tienes por qué, a ver, esto lo puedes hacer por nombre y apellido, pero al final lo puedes hacer por categorías profesionales y ubicaciones. En el fondo, no lo sé, o sea, a ver, digo, por darte una idea de adaptación, ¿no? En el sentido, sí. Al final, claro, o sea, vosotros tenéis muchas viviendas, ¿no? Trabajáis, o sea, tenéis viviendas y ahí es donde es mucha variación, ¿no? Claro, es decir, no es lo mismo una vivienda, por ejemplo, que un centro de día. Donde exacto, al final exacto, los personas, centros de día son más fijos, las viviendas pues... Totalmente, tienes toda la razón. Yo creo que es interesante, a ver, sí que a lo mejor, sí te puede valer no tratándolo por persona, sino tratándolo por categorías profesionales y necesidades de recursos dentro del centro. No sé si me explico. Es decir, tú en una vivienda al final vaya quien vaya, tú vas a necesitar pues X un educador y tantos cuidadores o un responsable y tantos educadores y tantos cuidadores, ¿no? Y al final correcto. Eso más o menos sí que lo puedes, sí que en cierta medida lo puedes estandarizar en el sentido de que sustituirás uno por otro, tendrás una pequeña variación de personal, lógicamente, ¿no? Pero porque hay una persona que a lo mejor te viene con una antigüedad que no tiene otra, o es decir, sí que puede haber esa situación, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tampoco lo veas como una quimera, ¿eh? Es decir, sí que puedes ir por categorías profesionales y me imagino que en cierta medida, no lo sé, pero quiero decir, sí que hay un porcentaje de personal que no lo sé, pero en la vivienda sí que es fijo, ¿no? Es decir, hay oscilaciones, pero realmente sí que mantenéis una estructura fija en cada centro. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, pero claro, pues a lo mejor puedes jugar. Y... Claro, pues puedes jugar con la estructura fija, con nombres y apellidos, y podrías jugar con esa estructura móvil por categorías profesionales y no por nombres y apellidos, ¿no? Quiero decir que sí que lo puedes adaptar a esa realidad que evidentemente es mucho más cambiante que en un centro de día, un centro ocupacional o una residencia, ¿no? Bueno, una residencia también tiene lo suyo, ¿no? Pero un centro de día, un centro ocupacional, que a lo mejor sí son más fijos. Ánimo. Más intervenciones. ¿Alguien que quiera comentar algo? Si no, vamos avanzando. Bueno, os decía gasto de personal, porque en esa clasificación que os comentaba, si hacéis ese porcentaje de gasto de personal sobre gasto total, probablemente tendréis tranquilamente entre un 60 y un 80, dependiendo de los centros, ¿vale? Podéis llegar a ese porcentaje. Por tanto, determinar el gasto de personal es clave, ¿vale? Es clave para todo. Y cuando digo de determinar el porcentaje de personal, claro, fijaros que aquí estamos incorporando las situaciones del año siguiente. Entonces, aquí habrá gente que cumplirá antigüedades, habrá gente que en un momento determinado la cambiaremos de categoría profesional. Es decir, la hoja de personal difícilmente es presupuestable cogiendo el personal del año anterior y calculando el IPC. Es un poquito complicado, ¿vale? Que mantengamos eso. A no ser que estemos dispuestos a asumir un error, claro, evidentemente. Y ese error, pues, lo podemos ir viendo a lo largo de los años cuánto error estamos asumiendo con esa forma de presupuestar el personal, ¿vale? A lo mejor es asumible y no pasa nada. Si no, igual tengo que repensarme cómo hago el tema del personal, ¿vale? Siguiente elemento que es muy importante y que también tiene una variabilidad que creo que hay que destacar. Y es toda la parte de amortizaciones y subvenciones de capital. ¿Vale? Recordad que cuando en una entidad tenemos subvenciones, esas subvenciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser subvenciones a la explotación, es decir, subvenciones al gasto corriente, subvenciones que financian proyectos, que financian actividad genérica. ¿Vale? O podemos tener subvenciones de capital, que son aquellas que nos dan específicamente para... digamos,
elementos de inversión, pues la subvención que me dan para equipamiento, la subvención que me dan para la construcción de un inmueble, de un centro. Bueno, pues esas subvenciones de capital, como sabéis, tienen un tratamiento distinto a las subvenciones de explotación. Las subvenciones de explotación se van directamente a la cuenta de resultados, a la cuenta 740, como ingreso de explotación, ¿vale? Como subvención de explotación. Las subvenciones de capital tienen un tratamiento totalmente distinto. Yo no me voy a meter en el tratamiento contable, no me voy a entrar en detalle de cómo es ese tratamiento contable, pero en el fondo, en esencia, lo que quiero trasladaros es que esas subvenciones lo que tienen es que entran directamente en el patrimonio neto de la entidad, en una cuenta 130, que es una cuenta de pasivo, de fondos propios, y después lo que se hacen es trasladarlas al resultado del ejercicio en función de la amortización de los bienes que han subvencionado. ¿Vale? Dicho esto, si yo resulta que me he comprado un ordenador y he tenido una subvención TIC o tecnológica para la compra de ese ordenador, bien, y por ejemplo, imaginaros que ha sido del 50% de la compra del equipo, ¿qué va a pasar? Que yo tengo un bien, imaginaros que ese bien ha costado 10, ¿vale? Tengo un bien valorado en mi activo por 10, lo he incorporado a mi patrimonio, a mi activo de la entidad por 10 unidades, ¿vale? Y al final de cada año, mediante el proceso de amortización, tengo que depreciarlo, tengo que desgastarlo, ¿vale? Y entonces imaginaros que ese es más, pero vamos a hacer para que nos salgan bien los números y fáciles, imaginaros que ese ordenador lo amortizo en un 10%, ¿vale? Entonces, el año 1 lo que voy a tener es una amortización de ese equipo, por en este caso, por una unidad monetaria, ¿vale? El 10% de 10. Bien, al mismo tiempo, ese ordenador, os decía que me lo han subvencionado al 50%, es decir, de ese ordenador, de las 10 unidades que me costó, 5 me las han subvencionado, me las ha dado la administración a través de una subvención. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que yo, lo mismo que me llevo una unidad, me llevo el 10% de la amortización como gasto, lo que tengo que llevarme como ingreso es la parte proporcional que me han subvencionado. Entonces, me tengo que traer como ingreso del ejercicio el 50% de esa amortización, que en este caso, si es 1, será 0,5. ¿Vale? Esto es el proceso lógico, esto no tiene nada que ver con gestión presupuestaria, es gestión contable. Esto es el proceso lógico de contabilización de una subvención de capital, ¿vale? Y seguramente vosotros en vuestros centros tenéis muchas subvenciones de capital. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues uno de los elementos que tenemos que incorporar en nuestro presupuesto es la amortización y la imputación de la subvención de capital asociada a esa amortización, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues eso se hace a través de una tabla parecida a esta. Bueno, o como esta, o con menos detalles, si eso es muy compleja. En el sentido de, se supone o deberíamos todos de tener un inventario de bienes de equipo. ¿Vale? Es decir, nuestra contabilidad, cuando, a medida que vamos registrando bienes de inversión, deberíamos de tener, esos bienes de inversión se deberían de inventariar, de incorporar al inventario. Bien, en ese inventario que tendremos en nuestra contabilidad, ese bien tendrá un número, estará ubicado o clasificado con un número, ¿vale? Pues aquí incorporamos el número del bien, la fecha de compra, la descripción, el precio de compra, el porcentaje de amortización y lo que teníamos pendiente de amortizar en el ejercicio anterior, es decir, lo que aún quedaba por amortizar y la amortización de este ejercicio, es decir, cuánto vamos a amortizar este bien, este ejercicio, ¿vale? Entonces, de esta forma, lo que tendríamos, y después, evidentemente, esta amortización, tendríamos que ver si ese bien es del centro 1, del centro 2, del centro 3, del centro 4, del centro 5. Es decir, tendríamos que ubicar la amortización de ese bien en el centro que le corresponde. Si es que le corresponde a un centro tal. Recordad que el centro 5, en esta tabla que yo os daba, era, digamos, la asociación o el centro general, ¿vale? Entonces, si lo meto al centro 5, quiere decir que yo la amortización de ese bien no la imputo directamente a un centro de coste, sino que la llevo a un centro general y ya la distribuiré después. ¿Vale? Bien. Entonces, esta es la forma de registrar las amortizaciones. Pero, ¿qué puede pasar? Que yo de este bien que tengo aquí registrado en esta línea haya tenido una subvención. ¿Vale? Entonces, aquí le tengo que poner qué porcentaje de subvención tengo de ese bien. ¿Por qué? Porque en función de ese porcentaje de subvención, yo voy a tener una subvención que se me va a incorporar como ingreso en el ejercicio. Voy a tener una subvención de capital traspasada al resultado del ejercicio.
que igual que antes la ubicará en el centro 1, en el centro 2, en el centro 3, en el centro 4, en el centro 5. ¿Vale? De esta forma, ¿yo qué estoy llevando a mi cuenta de resultados? Yo cuando tengo todo esto, y fijaros que lo estoy, tengo separado el inmovilizado inmaterial del material, ¿vale? Yo cuando tengo todo esto, lo que tengo al final, realmente, bueno, ahí tengo una serie de números que me he olvidado borrar, pero bueno, no os preocupéis, los borráis. Aquí lo que tenéis al final, pues bueno, pues lo que vamos a tener será toda la amortización de todos los centros y tendremos cuánta amortización, cuánto desgaste de bienes de equipo tenemos en cada uno de los centros y cuánta subvención de capital le corresponde a cada uno de los centros. Y me diréis, ¿y eso dónde va? Pues eso va aquí. Si me voy al centro 4, veis que aquí abajo tengo, así como el gasto de personal se va aquí, ¿vale? Aquí tenéis una cosa que se llama amortización del inmovilizado, que es la el desgaste, que será el inmaterial y el material. Y aquí tenéis las subvenciones y donaciones traspasadas al resultado del ejercicio, que será la parte que compensa ese gasto derivado de la subvención que he obtenido en su momento. ¿Vale? Esta hoja también es muy importante. ¿Por qué? Porque los bienes se van depreciando cada año. Hay bienes que se dejan de depreciar porque ya se han acabado de depreciar. Hay elementos de inversión que se incorporan en el nuevo ejercicio y, por tanto, bueno, pues puedo asumir coger la amortización del ejercicio anterior y decir, como es un gasto más o menos fijo, lo puedo coger y decirle, le voy a llevar un porcentaje más el año que viene, pero como veis no es un gasto fijo totalmente, ni es un gasto igual todos los años. ¿Por qué? Porque va a haber elementos que tengo que dejar de amortizar porque ya se han acabado de amortizar y voy a incorporar elementos nuevos. Y aparte tengo que incorporar las subvenciones que están asociadas a esos elementos. ¿Vale? Entonces, esta hoja también tiene, normalmente siempre tiene un tratamiento individualizado, ¿vale? Precisamente para recoger esta variabilidad. Igual que antes, pues lo que os decía, claro, cubrir esto al principio, pues dependiendo de los elementos que tengáis en el inmovilizado, pues evidentemente puede ser muy costoso. Una vez lo cubrís la primera vez, pues evidentemente, ¿qué tendréis que hacer? Ir añadiendo los bienes nuevos en cada ejercicio. Por lo tanto, bueno, pasamos el esfuerzo al principio, pero después es un trabajo que solo tenemos que ir completando. Y por otra parte, iremos quitando aquellos bienes que ya estén totalmente amortizados. Es decir, a mí solo me interesa tener aquí, no todo el inventario de la entidad, me interesa tener aquellos bienes que yo quiero amortizar. O sea, los que tengo que amortizar porque tienen saldo o tienen valor neto contable vivo y puedo amortizarlos. Los que ya están amortizados me da igual. Entonces tendría los elementos vivos en cada momento. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algún comentario? ¿Qué, Mariona? ¿Esto es más difícil o menos difícil que el personal? Más fácil. ¿Eh? Más fácil. Esto es, ¿no?, más fácil, pero bueno, tengo un programa fantástico que me lo hace todo, que lo tenía en su momento, pero ya lo dejé de usar porque el programa allí, bueno, estuve 2 meses introduciendo todos los datos, pero bueno. Bien, ahora ya. Vale. Perfecto. Claro, evidentemente, si estos datos os vienen de una Excel, de un programa informático, pues evidentemente maravilloso porque es copiar y pegar directamente, ¿vale? Entonces, bueno, si trabajáis, por ejemplo, yo trabajo con A3, ¿vale? Si trabajáis con A3, por ejemplo, esto A3 os lo da directamente una Excel. No con todo el detalle, pero sí con las cuestiones más importantes, con la descripción del bien, el precio de compra y la cantidad pendiente de amortizar. Entonces, básicamente es claro. Nosotros trabajábamos con A3, es un programa específico de... Sí. Nos quedamos sin oírte, Mariana. No sé qué pasa con el micro. Bueno. Ah, ahora. Vale. A ver, que no trabajamos con A3, tenemos un programa específico que engloba usuarios y contabilidad y que, bueno, está muy completo la parte de contabilidad. Vale. Sí, simplemente deciros que esto, evidentemente, estos datos están en la contabilidad. Si los extraéis de la contabilidad, pues evidentemente esto no es como el personal, que hay que meterlo directamente. Aquí, pues probablemente
el programa de contabilidad os puede dar esta información y simplemente sea incorporarla directamente aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que puede ser más sencillo, más fácil. Igual tiene algo más de complejidad las subvenciones de capital asociadas, ¿vale? Porque eso, igual no sé si en el programa de contabilidad, no sé si te lo recoge, probablemente no. Bueno, en A3 sí que se puede tunear de alguna forma y se puede hacer alguna trampilla ahí para poder incorporarlo en el inmovilizado, pero normalmente las subvenciones de capital no suelen estar recogidas en la contabilidad en el inventario porque no está pensado para eso, básicamente. Bueno, pero lo puedes introducir como un bien. Sí, haciéndolo del revés, como quien dice, sí. Correcto. Sí, se puede, puedes jugar con ello y podrías tenerlo más ahí, sí. Bueno, conclusión, aquí si tenéis un programa de contabilidad os puede ayudar y os puede simplificar, digamos, toda esta parte, ¿vale? Y os puede llevar a esto. Bueno, os decía que esas dos cuestiones importantes. El otro elemento importante que nos queda sería el resto de gastos. Fijaros, hemos ya quitado el personal por un lado y hemos quitado el inventario por el otro. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Nos queda el gasto corriente, nos queda el gasto ordinario. Bien. Ese gasto ordinario que es el que, en el que quizás vuestros responsables de centros a lo mejor pueden en un momento determinado participar más, porque tienen más, pueden tener más poder de decisión o podéis trasladarle más poder de decisión, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, pues esto lo hacemos a través de esta Excel que pone anexo gastos, ¿vale? Es muy sencillo porque aquí no tenemos, o sea, no hay problema. Yo puedo meter, cada centro establece cuál es su gasto, pues lo voy ubicando en cada centro, o puedo partir de que tengo un gasto total, ¿vale? Y ese gasto total lo reparto. Y aquí normalmente ya vamos entrando en lo que son los gastos específicos de los proyectos o los departamentos y los gastos generales. Gastos generales que pueden ser gastos generales de la entidad, por ejemplo, la asesoría, la gestión contable, ¿vale? O puede ser un gasto general de los centros. Y aquí diferencio esos dos tipos de gasto, porque son importantes. Es decir, yo puedo tener, imaginaros, el gasto de control de plagas, ¿vale? Y el gasto de control de plagas lo tengo en los centros donde tengo la intervención. Pero no es un gasto de toda la entidad, es un gasto de los centros, ¿vale? Entonces puede haber gastos que sean de los centros de intervención globales, o puede haber gastos que sean globales de toda la entidad. Yo cuando hago la contabilidad, evidentemente hago la contabilidad de todo, de todos los centros, de la asociación, de todo. Entonces eso puedo decir que es un gasto general de toda la entidad, ¿vale? Esto es importante y es importante clasificar también este tipo de gastos, esta separación de gastos, a la hora de después utilizar los criterios de imputación analíticos correctamente, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo tener aquí? Bueno, pues lo que os decía, puedo ir al gasto global, puedo meterme en el gasto global, ¿vale? O puedo meterme en los distintos centros y cubrir el gasto por cada centro, ¿vale? ¿Por qué os pongo aquí los porcentajes? Bueno, por un motivo. Estos porcentajes hay que cambiarlos, hay que irlos cambiando en función de cómo metamos el gasto. ¿Por qué? Porque si yo utilizo, imaginaros que la desratización e higienización, por ejemplo, que hay aquí, que es un tipo de gasto en la 607. Imaginaros que este gasto es un gasto global que se distribuye entre los centros con un criterio de imputación, ¿vale? Yo ese criterio de imputación lo voy a tener aquí, ¿vale? Después os hablaré de los criterios de imputación. Ahora quedaros con que lo tengo en esta hoja, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo, si ese gasto va con un criterio de imputación, imaginaros, por metros cuadrados de los centros, ¿vale? Pues ese criterio de imputación es el que voy a traerme aquí. ¿Para qué? Para imputarle a cada centro una parte del gasto global. Lo hago aquí directamente en la hoja de gastos. Bien. Pero puede que no, puede que en ese caso, puede que no, puede que, imaginaros, en la compra de material de actividades, pues cada centro decida, o sea, o en cada centro haya una presupuestación específica del material de ese centro. Entonces, ¿yo qué tendré? Tendré que irme al dato. Probablemente este sea uno de los datos que sean fácilmente, digamos, en ese proceso de descentralización puede ser un dato que se puede trasladar al responsable del centro, que sea el responsable del centro el que asuma pues, cuánto se va a necesitar o cuánto pide para gastarse en la compra de materiales.
¿Vale? Esto es importante, recordad que cuando trasladamos el protagonismo al centro de consumo, trasladamos la responsabilidad de la consecución del gasto. ¿Vale? Entonces, esto es una de las ventajas que os comentaba en la descentralización. Si lo hago así, este porcentaje no va a ser un porcentaje que me venga dado de una tabla, sino que este porcentaje lo voy a tener que ir calculando sobre el total. ¿Para qué? Para saber cuánto supone el coste de cada centro en el coste total. ¿Por qué son importantes estas? Decís, joder, pues a Ángel se le fue la pinza. ¿Por qué se dedica a meter aquí porcentajes? ¿Para qué nos vale esto? Porque muchas veces, una de las cosas y uno de los temas importantes, y os decía el enganche con la contabilidad, cuando tenéis vuestro programa contable y gestionáis vosotros la contabilidad, muchas veces los programas de contabilidad también tienen gestión presupuestaria o también incorporan gestión presupuestaria. ¿Vale? Es decir, te permiten, en muchos casos, tienen un módulo que te permite incorporar el presupuesto. ¿Vale? Lo mismo que te permiten diseñar centros de coste y hacer contabilidad analítica por centros de coste, también te permite incorporar el presupuesto dentro del programa contable. Y normalmente, o muchas veces, cuando permiten incorporar, lo que te permiten es meter el dato global del gasto y meter los porcentajes de imputación a los diferentes centros de coste. ¿Vale? Entonces, si tenéis esto aquí, es muy fácil trasladarlo a la contabilidad, porque me puedo coger, ir gasto por gasto, cuenta por cuenta, me voy a las 600 de compra de material de actividades y le digo, ¿cuánto tengo? Tengo 2.000 y es un 10% para este centro, un 20% para este centro, un 20%. ¿Vale? Esto os lo traigo ahí porque suele ser bastante útil. Por ejemplo, A3 funciona con esta dinámica. ¿Vale? En A3 metes el dato global y haces imputación a los diferentes centros de coste. ¿Vale? Bien. Pues bien, una vez tengo esto, ¿qué me tengo que ir? Pues me tengo que ir gasto por gasto e ir viendo, pues estos son ejemplos, evidentemente, os podía dejar esto en blanco, os lo dejé puesto, más que nada para que tengáis ejemplos de gastos que tenéis aquí. Evidentemente, todo lo que tenéis aquí podéis incorporar, insertar filas, engordar toda esta hoja de gastos tal cual, porque al final lo importante va a ser el sumatorio total que tenéis aquí, que es el que se va a ir a la hoja de cada centro. ¿Vale? Entonces, es una hoja que podéis ir engordando o adelgazando. Yo normalmente la engordo y cuando hay filas que no uso, las oculto, porque no las uso este año, pero a lo mejor las uso el año que viene y me evito el tener que andar retocando la extra. ¿Vale? Entonces, estos son truquetes, como veis aquí, de la 8 a la 11, pues hay filas ocultas. Si yo muestro aquí, pues aquí, como veis, tengo 3 filas más que no tengo cubiertas. ¿Vale? Bien. Puedo meter un IPC, fijaros que tengo aquí una casilla para meter el IPC autonómico, el IPC nacional. ¿Por qué? Porque en un momento dado, como aquí, y os lo recomiendo, tenéis una solapa que pone IG OCT. Bueno, aquí se supone que en este presupuesto yo tenía la contabilidad registrada hasta octubre. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo coger y volcarme la contabilidad que tengo hasta octubre, mis ingresos y mis gastos, por centros de coste, me los puedo volcar a una Excel y me los puedo traer como información, como input, como información útil para trabajar. ¿Vale? En el sentido de que yo puedo irme aquí y digo, ah, pues quiero ver los víveres del centro 1. Ay, ¿cómo va el gasto de esto este año? Entonces me voy aquí a mi contabilidad y aquí tengo la información. Y entonces digo, ah, pues este año, ah, pues hemos gastado tal, buf, vamos bien, hemos reducido aquí, ah, vale, pues puedo mantener que el año que viene voy a suponer que me van a subir un poquito por IPC o tal, pero bueno, voy a mantener el nivel de consumo porque el nivel de usuarios lo tengo. Bueno, pues puedo cogerme y esta información me es útil. Bien, vale, pues lo recojo de aquí y me vale para poder ir elaborando, digamos, toda esta parte de los ingresos. Y puedo incorporarle a ese ingreso que ya tengo cerrado, puedo incorporarle pues una subida de IPC, por ejemplo. Puedo indexarlo a esta fila. Pues puedo coger un IPC autonómico, un IPC nacional y decir, bueno, pues el IPC este año es el 2,4. Pues lo incorporo aquí y automáticamente lo engancho a cada uno de los gastos. ¿Vale? Como veis, esto es muchísimo más sencillo, en el sentido de que, bueno, se trata de ir cogiendo gasto por gasto, ubicarlo en las distintas partidas contables, ubicarlo en las distintas líneas y a partir de aquí ir por los distintos métodos de estimación, ir ubicando e ir calculando los gastos. Bien, por adición de centros. Sí, perdón.
Que es, no veo dónde decías que puedes incluir el IPC. ¿Dónde? Aquí arriba, en la esquina, en la línea P. ¿Lo ves? Aquí arriba. No veo nada. Columna P. ¿Ves la, no, estás es viendo? Que, es que no la estaba viendo. Ahora la veo, antes no la veía. Vale, es que sí, si sí. Veía solo hasta la N. Vale. Ya la sí. Vi. Ya lo incorporas aquí. Vale. Y es un índice, entonces lo incorporas, o sea, en el centro 4, pues lo multiplicas por uno más el IPC y ya está. Y ya tienes el dato actualizado. Sí, sí, sí. A IPC. Vale. Vale, bien. Es que no veía hasta la columna P, gracias. Vale. Bueno, pues esto lo vamos haciendo con las diferentes cuentas de gasto que vamos teniendo. ¿Vale? Como veis, vamos pues 600, 601. Aquí en este caso pues había un centro ocupacional y por tanto tenían compra de materias primas para talleres, tenían material de actividades. Bueno, pues tenían compras de otros aprovisionamientos, trabajos realizados por otras empresas, bueno, pues alquileres, reparaciones. Bueno, pues intenté traeros aquí, pues ubicaros todas las cuentas. Evidentemente, todo lo que tenéis aquí, es decir, la publicidad y propaganda del centro 1 que está aquí, pues está, si os vais, o del centro 4, para no cambiar de sola, de tal, pues me voy al centro 4 y aquí en publicidad y propaganda, en la 627, que aquí la tengo oculta porque no, este centro no lo tenía, pero os lo puedo mostrar. Como veis, aquí en la 627, pues, bueno, pues volcaría, enlazaría el anexo gastos de la columna J34. Es decir, estaría totalmente enlazado. Al igual que antes, es interesante que no borréis, ¿vale? Es decir, si un centro, es decir, el plan contable que tenéis aquí recoge prácticamente todas las partidas. Entonces, sí que es interesante que si no utilizáis, imaginaros, este, pues publicidad y propaganda, pues este centro no tiene publicidad y propaganda. Bueno, pues mejor ocultad, ¿vale? Porque no os va a interferir en el resultado, y hoy no lo tiene y mañana a lo mejor sí lo tiene. Entonces, quedaros con esta historia, intentad no borrar, porque sabéis que en las Excel, cuando borras cosas y después incorporas, se descontrola todo y hay que volver otra vez a enlazar historias, ¿vale? Entonces, la idea es, pues bueno, que hagamos algo que nos pueda valer permanentemente y no tengamos que andar tocando las estructuras de la Excel. ¿Vale? Bueno, pues volvemos otra vez al aviso de gastos. Y con esto pues tendríamos, como veis, todos los tipos de gastos que en principio podemos recoger, ¿vale? Podría haber más, fijaros que esto está agrupado, porque aquí bueno, había reembolso a órganos de gobierno, gastos financieros, si los hubiera, es decir, este presupuesto está pensado para, bueno, pues en este caso para un centro, para una partida de gastos muy grande, ¿vale? Fijaros que en las agrupaciones de la izquierda podéis ir, digamos, desplegando y agrupando partidas y entonces, bueno, pues hay una partida que no utilizáis, pues la recortáis y fuera, ya no la veis. ¿Vale? Bueno, pues esta es un poquito la parte de la hoja de gastos. Con estas tres cosas, pues bueno, os decía también y os incorporaba que siempre es interesante meter una hoja de comentarios, porque esos comentarios los tenemos hoy derivado de la situación que tenemos hoy. Y claro, cuando vengamos aquí dentro de 6 meses o dentro de 4 meses, pues resulta que ya no me acuerdo de algunos parámetros que incorporé aquí o de algunas cosas que tuve en cuenta. Entonces sí que es importante meter a modo de comentarios o a modo de datos, pues cosas que os puedan ser útiles para que en un momento cuando volváis recordad cosas, criterios que hayáis utilizado para confeccionar el presupuesto de gastos. ¿Vale? Bien. Pues con todo esto tendríamos fundamentalmente el presupuesto de gastos. Y me voy a una cosa muy interesante, que es las tablas de imputación. Vale, las tablas de imputación que se utilizan pueden ser diferentes, los criterios de imputación pueden ser diferentes. ¿Para qué nos valen? Pues básicamente para asignar gastos que no son exclusivos de un centro de coste. Ese es el objetivo de los criterios de imputación. Y puedo utilizar un criterio de imputación diferente para cada tipo de gasto general. Me explico. Si yo estoy hablando de que la empresa de prevención de riesgos me está cobrando un porcentaje anual o un montante anual por todo el tema de prevención, por todo el sistema de prevención de riesgos, y eso es un montante global para toda la entidad, y lo quiero distribuir, pues a lo mejor es interesante que eso lo distribuya por el porcentaje de personal de la entidad. ¿Por qué? Porque es un gasto asociado al personal, ¿vale? Entonces, eso distribuirlo por el número de usuarios, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. O distribuirlo por los metros cuadrados de los centros, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces,
deciros que los criterios de imputación, primero, hay que tener claros que se ajustan a la realidad. Segundo, no debemos de modificarlos, es decir, no es recomendable que andemos cambiando los criterios de imputación para los diferentes tipos de gasto por un motivo muy sencillo, porque entonces vamos a andar despistados todos los años. Si yo cambio los criterios de imputación, no puedo comparar los gastos, no puedo comparar mi gasto de un año anterior con el siguiente porque he cambiado mi criterio de imputación. Entonces ya no es lo mismo. Esto, no vais a, los que estéis en departamentos de administración y utilicéis criterios de imputación, supongo que ya lo sabéis, esto no vais a poner de acuerdo a todo el mundo, nunca, ¿vale? Porque todo el mundo, la contabilidad analítica y los criterios de imputación, todo el mundo, esto es como el fútbol y como la política, todo el mundo tiene su criterio y su opinión que todo el mundo sabe. Entonces, todo el mundo le va a parecer que el criterio de imputación que utilizáis para el gasto X pues no es el correcto y hubiese sido mejor el otro. O bueno, pues ya está. Simplemente yo creo, y os digo por experiencia, lo que es útil es tener un criterio justificado y al final esto es como todo, con el tiempo va pasando y una vez implantas e instauras un criterio, pues una vez haces eso, ese criterio queda consolidado y la gente se empieza a acostumbrar. Pero utilizad criterios de imputación acordes a cada gasto. Yo os he traído tres aquí, pero supongo que puede haber más. Seguramente si pensáis o si le dais una vuelta, igual podéis compartir algún otro criterio de imputación que yo no he recogido aquí, ¿vale? Yo os he traído uno que es bastante habitual, que es el número de usuarios. Vale, entonces parece que hay gastos que sí se pueden, gastos generales que sí se pueden ubicar a los centros en función del número de usuarios. Otro puede ser el número de profesionales, ¿vale? Es decir, las personas contratadas, ¿vale? También se puede utilizar ese criterio para algún tipo de gastos. Otro podrían ser los metros cuadrados de los distintos centros. También se podría utilizar ese criterio para gastos que tienen que ver, que están asociados directamente a los locales, ¿vale? Se me ocurren esos tres, yo os he dejado dos aquí, podríamos tener alguno más. Entonces, me gustaría que de este tema, sí que veo que estáis hablando mucho entre vosotros, creo que es un tema de la leche interesante y creo que sí que es interesante que lo podamos compartir y un poco cuál es vuestra experiencia con el tema de la imputación, de los criterios de imputación y bueno, y un poco cómo lo hacéis, ¿vale? Pues venga, animaros un poquillo, que si no estoy hablando yo todo el rato y me voy a quedar afónico, un momento dado. ¿Utilizáis criterios de imputación? ¿No los utilizáis? ¿Cuáles? ¿Cómo? A ver, nosotros dentro de nuestra, porque somos tan pequeñitos y tenemos tan poco personal, pero digamos que el criterio que utilizamos es que las horas que dedica el profesional a cada uno de los centros de coste, por así decirlo, ¿vale? Uh-huh. Ese es el porcentaje que utilizamos de imputación. ¿También para los gastos? También para los gastos, sí. Vale. Venga, comentadme, ¿cómo hacéis? Porque algo haréis, ¿no? Venga, que esto no es información confidencial, ¿eh? Venga. ¿Se os da esa situación en los gastos? ¿Se os da la situación de que hay gastos que realmente presupuestáis directamente en función del centro de coste y otros que no, que son gastos generales que imputáis? ¿Esa diferenciación la tenéis clara? ¿Os aparece? A ver, es que yo, como no soy yo quien hace la contabilidad, no te sabría decir. Sí que imputamos, hay gastos que son complicados de imputar por lo que has comentado, que son comunes a todos los centros. Y después, uno de los criterios de imputación, tanto para ingresos como gastos, que sí que llevamos, es el número de usuarios por centros. Uh-huh. Pero sí que es verdad que lo que acabas de decir. Todo en general lo que estás diciendo
a mí me está dando pautas y guías para saber en qué fijarme y no fijarme, pues como decía una compañera, para empezar a hacerlo mejor con todas las tablas que nos estás dando. Es verdad que nosotros usamos el A3 del programa de contabilidad, que todo este, todos estos modelos que nos estás pasando ya los saca directamente, pero es verdad que tampoco con este nivel de detalle. O sea, todo, por ejemplo, el de gastos de personal no tiene ni de lejos el detalle que tiene lo que nos has pasado. Pero bueno, eso que sí que me da una guía para pensar en cómo imputar, no imputar, o para fijarme en cómo se está imputando. Vale. Sí, el criterio de ingreso de usuarios es un criterio habitual. ¿Vale? Yo os decía lo de la 3, os decía el programa de contabilidad. Yo no creo, sinceramente, no creo que haya que hacer el presupuesto en el programa de contabilidad. Yo creo que el presupuesto hay que hacerlo fuera del programa de contabilidad. Yo creo que el programa de contabilidad es una herramienta para poder incorporarlo y sobre todo para algo muy interesante que vamos a hablar después, que es el seguimiento presupuestario. ¿Vale? Es decir, yo creo que para el presupuesto lo deberíamos de hacer fuera. Una vez hecho fuera, lo deberíamos de incorporar al programa de contabilidad para después poder, nos pueda valer de seguimiento presupuestario, ¿vale? Pero yo creo que el presupuesto, hay ciertas cosas que el programa de contabilidad la recoge, pero cada cosa en su sitio, un poco deslavazadas y toda esta visión global a veces es complicado. El programa de contabilidad no te lo proporciona. Yo lo veo más como una herramienta para el uso y para el seguimiento, más que para la elaboración. Vale. Venga, más cosas. ¿Alguien más que quiera intervenir? Hola, buenos días. Buen día. Yo soy Herminia de la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas. Disculpen, pero no me funciona hoy la cámara. Nada, no te preocupes. Yo quería comentar que me parece súper interesante la herramienta y súper potente. También es verdad que lo veo como un poco difícil esto, implantarla a corto plazo. Nosotros desde el año pasado estamos trabajando con un CRM, ¿vale? Con un sistema que sí que tiene un módulo de economía, pero no lo tiene tan desarrollado. Entonces, claro, lo ideal sería en un momento determinado trabajar en paralelo o ver de qué manera se podría integrar ambas herramientas, porque si no estaríamos como duplicando continuamente la información. Pero vamos, que como análisis y como herramienta me parece que tiene un potencial brutal. Supongo que poco a poco tenemos que ir interiorizando toda esta información e ir creando como un hábito de trabajo de cualquier gasto o cualquier ingreso, pensarlo de esta manera para poder imputarlo y llevarlo de esta manera. Vale, la herramienta no os asustéis, veis muchos números porque os intenté poneros muchas filas y mucha información, pero la dinámica de funcionamiento es la misma, ¿eh? Es decir, cada gasto se va a su centro de coste, es decir, puedes tener 4 o 25, pero al final la dinámica de funcionamiento es la misma. No es una herramienta compleja, ¿eh? O sea, no tiene cosas tremendamente complejas de Excel, ¿vale? Es lo que dices tú, es interesante, evidentemente. Esto hay que integrarlo directamente con la contabilidad. Yo no, o sea, a ver, no, si es un CRM específico hecho para vosotros, no lo sé, pero puede tenerlo. Los CRM normalmente, la gestión presupuestaria, es lo que le comentaba a Shana antes, lo tienen como un input, ¿no? Es decir, como tú metes el presupuesto y después, una vez meto el presupuesto, el CRM ya se encarga de hacerme el seguimiento y hacerme lo demás. Pero no suelen hacer el presupuesto. Por tanto, lo mismo que tengo que adaptar mi presupuesto a mi contabilidad, también es interesante que cuando esté trabajando con la herramienta, tenga en cuenta cómo me va a pedir mi CRM la información presupuestaria, para que después yo, cuando cierre, digamos, mi presupuesto, lo pueda incorporar directamente a la herramienta. Pero fijaros que aquí, en el fondo, con esta herramienta, no solo es, o sea, la obtención de datos es el resultado final, pero aquí hay un trabajo de elaboración presupuestaria. Fijaros que aquí estamos trabajando en diferentes centros de coste, estamos integrando cosas, trabajando con el departamento de personas, es decir, aquí lo que estamos haciendo es integrando a diferentes espacios de la organización en una única herramienta, que es el presupuesto.
que nos va a dar unos datos finales que después probablemente sean un input para ese CRM que yo quiero usar, ¿vale? Y que tendré que adecuar si esto nos adecua a mi CRM, porque lógicamente al final donde voy a mecanizar, donde voy a contabilizar es en el CRM, lógicamente. Ok. Venga, más cosas. Bueno, ¿cómo os va pareciendo? ¿Lo vais viendo? ¿Vais viendo ya cómo vamos encajando? Fijaros que ahora estamos en presupuestos, estamos en centros. ¿Podríamos hacerlo descentralizado? ¿Podríamos centralizarlo? ¿Podemos coger una parte y decirle, no, vamos a ver? Centro de coste A, tú vas a trabajar o tú vas a incorporar datos en esta parte. Entonces me cojo esta Excel, me las traigo a una Excel independiente, ¿vale? Y se la paso a fulanito de tal, que es el responsable, y le digo, mira, tú cubres en esta parte, necesito que me presupuestes esta parte. Pues perfecto, pues esta parte. O le paso toda la información, tenéis que ver, esto es una herramienta, la podemos sesgar, la podemos parcializar y obtener información de fuera. Pero vale, pero vedlo como un dato, como un global que podemos utilizar en diferentes partes. Bueno, ya me queda poco por explicaros, porque ya os expliqué casi todo de aquí. Bueno, realmente es que ya no me queda nada más de la herramienta. Fijaros que ahora todo lo que estábamos hablando de las tablas de imputación y de los criterios de imputación en gastos generales, ¿vale? Y cómo utilizabais eso, cómo lo hacíais, y si alguien quería comentarlo, un poco cómo hacíais toda la parte de imputación de los gastos generales, con qué criterios, ¿vale? Y una vez tengo esto, pues, y una vez he cubierto todo esto, pues debería de tener toda la información presupuestaria de ingresos y gastos recogida, y la debería de tener. Ahora hay un proceso que es el proceso de integración, que la Excel aquí lo hace solo, pero que realmente sí que es un proceso como tal. Y os voy a trasladar, voy a otra vez a compartir el PowerPoint y avanzamos un poquito más en lo que es la gestión presupuestaria. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? Ah, aquí. Vale, me volvéis a ver, ¿no? Bueno, pues avanzamos. Ya hemos acumulado las diferentes partidas de gasto, recordad, personal, subvenciones de capital, gasto de personal, otros gastos. Bueno, pues con todo esto hemos agrupado y ya tenemos nuestro presupuesto de gastos e ingresos. ¿Vale? Una puntualización que os decía, lo que os decía de la imputación de gastos también nos vale para la imputación de ingresos. Puedo tener algún tipo de ingreso general que claramente pueda ser imputable a centros. ¿Os acordáis cuando os decía del gasto de personal, ese gasto, ese programa de inserción de jóvenes que en este caso la administración autonómica me financiaba, pues, la contratación de 4 jóvenes para que tuviesen su primera experiencia laboral? Bueno, pues evidentemente si el gasto me lo voy a llevar a un centro, lógicamente el ingreso, la subvención de explotación asociada a ese gasto de personal me la tengo que llevar a ese centro, lógicamente. ¿Vale? Entonces, fijaros que esta parte de imputación, o puedo tener una subvención X que sea para 2 programas concretos. Bueno, pues tendré que tener un criterio de imputación para esa subvención general. Básicamente, los criterios de imputación no solo funcionan en los gastos, sino que también pueden funcionar y operan también en los ingresos. ¿Vale? Bien. Bueno, pues con todo esto lo que tenemos es, hemos integrado y trabajamos toda esta información de gastos e ingresos de los diferentes centros de coste que hemos obtenido y todo esto, lo que hacemos es integrarla. Y la integramos en dentro de, recordad, el proceso de gestión presupuestaria, lo integramos en la presupuestación, en la elaboración de la presupuestación. ¿Vale? ¿Y cómo se integra esto? Pues básicamente en la cuenta de resultados previsional. ¿Qué es una cuenta de resultados previsional? Pues es la misma cuenta de resultados que voy a tener
en la contabilidad, cuando me den las cuentas, cuando le diga al programa contable que me escupa la cuenta de pérdidas y ganancias, bueno, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que es una cuenta de pérdidas y ganancias previsional, es decir, hecho con toda la información que vamos a tener y que va a ser exactamente igual en cuanto a estructura que mi cuenta de pérdidas y ganancias contable, ¿vale? Y esto es lo que nos permite, es lo que os decía al principio, que es comparar, ¿vale? Bien, pues al final, ¿qué es la cuenta de resultados previsional? Pues se trata de un documento estimativo donde se incorporan previsiones de ingresos y gastos. Se realiza con un horizonte temporal amplio. Normalmente, si estamos hablando del ejercicio, un año. Pero si estoy haciendo un plan estratégico a 3 años, pues debería tener una cuenta previsional a 3 años que refleje esas acciones o esos proyectos de cambio que yo recojo en mi plan estratégico, ¿vale? Es un documento interno, por lo tanto lo ajustamos en función de las necesidades, es decir, partidas que no aparecen tal, partidas que le quiera cambiar un poco el nombre para adecuarlo a mi forma de o a mi entender la contabilidad, perfecto. Los ingresos engloban todo el desglose de entradas previsto de fondos y los gastos incluyen todas las partidas necesarias para desarrollar la actividad. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. El ejemplo de la cuenta de resultados previsional, la del plan general contable entidades adaptado a entidades sin ánimo de lucro, donde en la parte presupuestaria nos interesa llegar hasta aquí, hasta esta parte, variación del patrimonio neto recogida en el excedente del ejercicio, ¿vale? Porque a partir de aquí, toda esta parte es una parte de movimiento patrimonial, es lo que antes estaba en el estado de cambios del patrimonio neto, que el plan general contable adaptado lo ha incorporado aquí. Esta parte os aparecerá en la contabilidad, pero nosotros a nivel de gestión presupuestaria no la trabajamos, es decir, nos quedamos aquí, en variaciones del patrimonio neto reconocidos en el excedente del ejercicio, ¿vale? Quedaríamos aquí, con lo que tendríamos pues, los ingresos de la actividad, bueno, una cuenta de resultados como la que ya conocéis y que seguro que estáis acostumbrados a ver porque evidentemente en la contabilidad de todos los años es lo que tenéis, ¿vale? Bueno, bien, esto en la Excel, esto en la Excel lo tenéis aquí, es decir, agrupamos todas las. ¿Veis la Excel ahora, no? No. Sí, vale, pues agrupamos todo lo que hemos tenido en estas solapas que pone anexo ingresos, anexo gastos, gasto de personal, amortización, subvención de capital. Bueno, pues todo esto, ¿a dónde se va? Se va a cada centro de coste. Esto, no, esto que tenéis aquí no es más que una cuenta de resultados previsional, ¿vale? Esto es una cuenta de resultados previsional. Y esto es lo que os va a decir el resultado del ejercicio previsto según vuestros criterios de presupuestación en cada uno de los centros. Y evidentemente lo tendréis agrupado aquí. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda respecto? Bueno, ¿alguna duda, una cuestión, sugerencia, impropelio, lo que queráis, respecto a la elaboración del presupuesto, a la Excel, a cómo poder hacerlo? ¿Creéis que es una herramienta que os puede valer? Buenas, a ver, yo una duda que tengo desde el primer, pero que estaba esperando, yo creo que es el mejor momento ahora. Entiendo que cuando tú presentas un presupuesto, en nuestro caso anual, porque lo obligan los estatutos, ingresos y gastos tienen que coincidir en la cifra, o sea, tiene que haber un equilibrio presupuestario en ese presupuesto a nivel, por lo menos, bueno, no lo sé, contable o algo así, ¿no? Pues estatutos no dicen que tengas que presentar un presupuesto equilibrado. Claro, nosotros ¿qué pasa? Que presentamos un presupuesto que está equilibrado. Entonces, a veces, bueno, pues no es del todo realista, porque si es idealista, más bien, porque yo tengo una serie de gastos y digo que voy a tener estos ingresos, o a la inversa, vamos. Normalmente, más bien en el sentido que te digo, ¿no? Tengo una serie de gastos que sé que los tengo porque llevamos muchos años de actividad, entonces. En base a esos gastos, yo sé que tengo que tener X ingresos. Entonces, tengo que modificar o registrar ciertas cuentas de ingresos en base a los gastos que tengo, pero no son
no son unos ingresos que yo sepa que voy a tener. No sé si me explico, ¿no? Totalmente, totalmente, te explicas totalmente. A ver, os lo dije... ¿Es obligatorio que sea equilibrado el presupuesto? No, obligatorio no es. Lo obligatorio es que tú presentes un presupuesto. A ver, yo os lo dije desde el principio. El presupuesto es una... El presupuesto lo podemos entender como un documento y entonces presenta lo que quieras, ¿no? O lo podemos entender como una herramienta de gestión. Y entonces, creo que no nos debemos hacer trampas al solitario, ¿vale? Es decir, si tú un año resulta que has tenido por ingresos por donativos 3.000 euros y resulta que el año que viene tienes que poner allí 50.000 para cuadrar el presupuesto y eso no te lo crees ni tú, pues evidentemente tú estás presentando un presupuesto equilibrado, que es mentira. Pero no. Porque no te lo crees ni tú. Entonces, claro. Eso, el problema es, ¿eso a dónde te lleva? ¿No? ¿A dónde te lleva? Yo creo que el presupuesto es una expresión de retos, ¿no? Es decir, cuando yo pongo, por eso os decía lo del tema de la descentralización, cuando yo pongo en el presupuesto que quiero conseguir por cuotas de usuarios X o que voy a intentar incorporar de las plazas vacantes que tengo libres, que a lo mejor son dos o tres, voy a romperme los cuernos por incorporar a dos o tres, a los dos o tres que me faltan, y entonces voy a incorporar el ingreso que generan esos dos o tres. O cuando en los gastos decido que voy a hacer una reducción de gastos en no sé qué por en base a estas X medidas que voy a tomar, en el fondo ahí hay unos objetivos y hay unos retos, ¿vale?, que yo tengo que alcanzar. Y el presupuesto no es más que la expresión monetaria de eso. ¿Vale? Es la expresión monetaria de eso, que tiene unos responsables de alcanzar esos retos. Si yo presento un presupuesto donde pongo un número del que nadie se responsabiliza, ni del que nadie tiene un reto que alcanzar, ya sabes lo que va a pasar con ese número. Que a lo mejor tengo la suerte del mundo y viene alguien y me cubre el número, o lo más probable es que ese número no se alcance. Y entonces, ¿a dónde me voy a ir? Pues me voy a ir a las cuentas, enseñando unas cuentas donde alguien me va a decir, oye, pero no, tú no decías que el presupuesto estaba equilibrado, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Has gestionado mal? ¿O qué es lo que ha pasado aquí? Y no has gestionado mal, no sé si me explico. Es decir, el problema no está en que hayas hecho una mala gestión, el problema está en que has presentado un presupuesto que probablemente no era realista. ¿Vale? De hecho, a la hora de presentar el presupuesto en la asamblea que realizamos a final de año, es precisamente para presentar el presupuesto y aprobarlo, pues claro, es poco creíble incluso para los socios que no entiendan nada de contabilidad, ¿no? Yo, en nuestro caso, es verdad que tenemos unas cuantas plazas que tenemos concertadas con la Gerencia de Servicios Sociales que están sin cubrir y estamos trabajando para que nos las cubran. Entonces, bueno, lo que nosotros, para equilibrar ese presupuesto, lo que hacemos es imputar unos ingresos por cuotas de usuarios, en este caso de concierto, que tenemos la esperanza de que se cubran, pero ya la teníamos el año pasado y no se han cubierto. O sea, estamos trabajando por ello y para ello, pero no sabemos si va a ser así. Entonces, no nos queda más remedio que para hacer el presupuesto equilibrado, hacer como que tenemos esas plazas cubiertas. Entonces, claro, es verdad que cuando lo presentas, sobre todo si hay alguien que entienda de un poco de números o un miembro del departamento de administración, que sabe cómo van las cosas, te dicen que eso no es realista, y es que es verdad que no lo es. Bueno, a ver, no es realista. Pero no es una norma contable ni nada, ¿no? No, es idealista. Para mí es ideal. No, a ver, no es ideal. Es ideal que tienen esas plazas cubiertas. A ver, idealista es que yo ponga que de pronto va a venir alguien y me va a dar 50.000 euros de donativos. Eso es ideal, porque si nadie vino nunca a darme ningún donativo, va a ser difícil que venga un marciano y me dé 50.000 euros un día. O sea, a lo mejor puede ser, ¿no? O viene alguien y tienes un legado, ¿no? Pero eso no responde a ningún criterio de gestión. Es decir, ¿yo voy a poder hacer algo para conseguir eso? Pues no, a no ser que vaya por ahí pidiendo por las casas y no lo voy a hacer, pues evidentemente eso no va a pasar, no va a suceder. El tema de las plazas, a ver, no lo sé. No lo sé en qué medida yo no creo que sea tan idealista en el sentido de que si tú simplemente pones ahí el número de cubrir las plazas por poner el número de cubrir las plazas,
y no hay nada más detrás de eso, pues evidentemente sí. Pero se supone que cuando estás poniendo el número de cubrir las plazas, detrás tendréis una labor como asociación, de romperos con la junta de no sé qué, de buscar dónde están las personas que pueden ir a vuestro centro, de romperos la cabeza tal. ¿Puede funcionar? ¿Puede salir? ¿Sí o no? ¿Pueden ser positivas las gestiones? ¿Sí o no? Pero en el fondo hay un reto detrás, me explico, hay un algo que hacer. Hay un algo que hacer. Tú puedes llegar a una junta y decir, oiga, mire, yo es que he puesto esto porque el objetivo era cubrir esas plazas, pero es que hemos ido aquí, hemos ido allá, nos hemos peleado, hemos hecho esto, no sé qué, y no las hemos podido cubrir. Pues mala suerte, no las hemos podido cubrir, pero hemos intentado. Es decir, fíjate cómo cambia la concepción del presupuesto y la explicación de una desviación presupuestaria. Desde el punto de vista de que yo tengo un documento donde hay unos criterios detrás y explico por qué no se han cumplido esos criterios, a un documento donde tengo un documento que he presentado para cuadrar y después cuando quiero explicarlo no tengo nada que explicar. Y entonces digo, pues no lo hemos cumplido, pues no. ¿Y por qué? Porque no, porque allí donde ponía 7 fueron 2, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿por qué han sido 2 donde usted puso 7? No, porque pudimos 7 porque había que cuadrar. Ya. Esa es la diferencia. En ese caso, sí. Esa es la diferencia. Yo creo que estáis empezando a entender claramente qué es una gestión presupuestaria, de qué es elaborar un presupuesto únicamente. ¿Vale? Sí. La gestión presupuestaria es todo lo que hacéis en planificación, se traslada a los números. Y esos números son retos de planificación y de gestión. ¿Que podemos cumplir? No. Yo siempre digo que los presupuestos están para incumplirlos. Siempre. Y el que pone un presupuesto cero y le da cero, uff, mal rollo, ¿eh? Yo no conozco a muchos que poniendo un presupuesto cero le dé cero. Y no conozco a muchos presupuestos. Yo estoy cansado de hacer presupuestos. Y en algunos, y a la baja, me lo llevan hacia el presupuesto cero. Y me dicen, no, es que mejor lo presentemos como cero. Y yo le digo, pero jope, si este año has tenido en donativos 30.000 euros, ¿por qué pones 20.000 el año pasado? Deja, vamos a poner 20.000, no vamos a poner un presupuesto con 10.000 euros de superávit. Es mejor poner de menos y que después tengamos los 10. Pues hasta ahí te lo compro. Y hay presupuestos donde se han hecho así. O hay presupuestos donde tenemos un superávit y dices, jo, pues es que tengo muchas más reformas que hacer y como no sabía con el presupuesto si podía hacerlas, jo, pues entonces me animo y lo incorporo en presupuesto. Voy a hacer la reforma, voy a pintar el local de no sé qué, que llevaba tiempo pensando en pintarlo y no sabía si tenía dinero para poder hacerlo. Ah, pues lo ajusto y entonces me llevo aquí un gasto y lo puedo cuadrar, ¿no? Pero responde más a una a una toma de decisiones sobre un presupuesto inicial más que a un simplemente el objetivo de tener un presupuesto cero, ¿vale? Ya, lo que pasa que en nuestro caso, perdón, que sigo dándole vueltas, que en nuestro caso, si no, es verdad que no es una quimera decir, bueno, pues voy a recibir tanto nunca lo he hecho, nunca me ha pasado, pero el año que viene para equilibrar mi presupuesto voy a recibir una herencia de no sé quién. No, en nuestro caso nos basamos en cubrir plazas que tenemos sin cubrir, que uh-huh. Es para lo que nosotros trabajamos. Pero es que si no hacemos ese equilibrio, nuestro presupuesto es negativo, porque los gastos sí que se mantienen y es difícil ajustarlos más de lo que lo ajustamos, pero los ingresos no cubren esos gastos, a día de hoy me refiero. Bien, tendríais que, pero bueno, en el fondo... ¿Se puede presentar el presupuesto negativo? Sí, no pasa nada. Lo que pasa es que en el fondo, eso te genera un problema a medio plazo. Es decir, una entidad no puede estar permanentemente dando resultados negativos, porque eso va contra tu patrimonio. Llega un momento que el patrimonio se acabó y todos los problemas... Es decir, nosotros hacemos gestión presupuestaria, hacemos contabilidad, pero todos los problemas acaban pasando por caja, ¿eh? Eso tenlo claro. Es decir, a lo mejor hoy no lo notas, pero cuando una entidad está generando pérdidas permanentemente, llega un momento que la tesorería y el afrontar los pagos, eso se resiente, porque llega un momento que todo te afecta a la tesorería. Vale, entonces, yo creo que hay que ser realista, es decir, en el sentido de, es una herramienta de gestión. Si la herramienta me está diciendo tienes un problema, pues no podemos taparlo, es decir, tenemos que afrontar que tenemos un problema y habrá que ver cómo abordamos el problema. Pero el problema no es solo de quien lo gestiona, el problema es de toda la entidad. Por tanto, ¿puedo presentar un presupuesto negativo en una asamblea? Sí, porque el problema de solventar esa situación es de toda la asamblea. La asamblea de socios tendrá que decidir qué pasa y qué hacemos, o si alguien a lo mejor viene y aporta ideas nuevas que yo no tengo.
No sé si me explico. Esto al final también se trata de generar que la masa social un poco se implique en la gestión, porque si no parece que la gestión es de otros, ¿no? Otros son los que se tienen que encargar de que esto funcione. Y a mí, plin, ¿no? Yo estoy aquí. Bueno, pues no, es decir, estamos todos, ¿no? Al final la asociación es de todos. Pues ya está, muchas gracias, Ángel. Nada. Ángel, me he quedado un poco flipada porque jamás he visto ningún presupuesto en ninguna de las entidades que he estado que no diera 0-0. Jamás. Pues digo, yo te puedo decir que hago presupuestos con superávit. Que me parece lo que dices es lo realista, porque al final lo que haces es cuadrar para que dé 0-0, ¿vale? Sí, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando haces el presupuesto hay cosas que tienes en el tintero que cuando llegas al presupuesto y dices, ostras, pues me cuadra, pues me lanzo. Vale, estas son las decisiones que tomas en base a datos económicos y no en base a sacar el dedo y ver de dónde viene el aire. No, 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 está claro. Es decir, no, yo lo hago y después ya veremos cómo salgo de aquí. Eso es un poco temerario, ¿no? Hombre, a lo mejor sales, que siempre salí, bueno, pues suerte, a lo mejor algún día no sales, ¿no? Entonces, no sé, yo soy más de, bueno, hagamos los números y después si podemos lanzarnos a cosas, pero en base a un modelo económico, ¿no? Yo creo que es más interesante. Vale, avanzamos. Pues decía, la integración presupuestaria no es más que esto. Al final vais a desembocar en esto, que es una cuenta de PIG donde al final dice, pues, ¿cuál es el resultado del ejercicio? Y cómo va, y según lo que hemos previsto y pensado y planificado, esto es cómo va a acabar nuestros números. Y esto es sobre lo que tendremos que evaluarnos después, ¿vale? Para saber si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido y qué ha pasado, ¿vale? Claro, imaginaros en un entorno de COVID, como ha pasado en estos 2 años, pues imaginaros lo que os vale tener una herramienta de gestión presupuestaria. Con lo que han cambiado las cosas y con lo que ha pasado. Entonces, claro, es decir, yo hago un presupuesto en noviembre del 19 para el año 2020 y llego a marzo y digo, ¿qué hago con mi presupuesto? A la basurilla. Y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Pues 2 opciones. O cojo mi presupuesto anterior y antes de tirarlo a la basurilla, veo lo que puse, veo lo que me puede pasar o estimo y entonces vuelvo a rehacer mi presupuesto. O si no, voy como el surfista, voy surfeando la ola. Es decir, a medida que viene la ola, cojo la tabla y la pongo de lado. ¡Buah! Y digo, ¡buah, de esta salí! Y voy a la siguiente, ¡buah! Y salgo de la otra, ¿no? Bien, a gente le funcionó surfear, es muy buen surfista. Hay gente que no le valió surfear porque llegó una ola de estas de 7 metros y patapum, ni surfista ni leches. Esto con la herramienta, con una buena tabla, pues se pueden surfear mejor las olas, ¿vale? Si no tengo tabla, pues hago lo que puedo, ¿vale? Bien, pues seguimos, nos vamos al otro lado y seguimos con el presupuesto. Bien, y ahí tenemos, bueno, pues ahí tenéis la cuenta de resultados previsional. Y después lo siguiente que tenemos que hacer es el seguimiento y control presupuestario. Y aquí es donde realmente entra directamente la gestión presupuestaria. Yo puedo elaborar un muy buen presupuesto. O sea, hasta la transparencia anterior, yo puedo elaborar un muy buen presupuesto. Pero no he hecho más que elaborar un presupuesto. Ese presupuesto lo puedo guardar en un cajón y compararlo a final de año. Bien, es simple. Al final de año diré, pues de lo que he pensado, ¿se ha cumplido esto o no se ha cumplido esto? Pero, ¿qué ha pasado durante el año? Pues no lo sé. Entonces, esta es la diferencia entre gestión presupuestaria y elaborar un presupuesto. Que a partir de aquí yo tengo una herramienta que puedo seguir utilizando y puedo seguir comparando. Entonces, ¿yo qué puedo coger y puedo decir? Vale, pues en función del volumen de mi entidad y en función de lo grande que soy y de las dificultades o la variabilidad que puedo tener, yo voy a hacer seguimientos presupuestarios. Es decir, me voy a hacer paradas en el camino donde voy a coger y voy a decir, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? ¿He completado las plazas que había dicho en el presupuesto o sigo sin tener ninguna? ¿He conseguido los donativos o voy consiguiendo las subvenciones que decía que iba a conseguir o no las he conseguido? Es decir, ¿he ajustado los gastos que iba a ajustar o no los he ajustado?
Bueno, pues ¿esto cómo lo hago? Pues lo hago con el seguimiento presupuestario. Bien, ese seguimiento presupuestario lo vamos a ver en la hoja, en la práctica, pero básicamente lo que tenemos que hacer se hace de esta forma. Se establecen periodos de revisión, se detectan cuáles son las variables clave, recordad este 80-20 que os decía, ¿vale? Es decir, yo no tengo que a lo mejor ir controlando un gasto de material que supone el 0,2% en el gasto de mi entidad. ¿Por qué? Porque el coste que tengo de comprobar eso es más alto que el beneficio que voy a obtener. ¿Qué me voy a pelear con alguien porque en vez de haber gastado 500, gastó 620? Pues a lo mejor eso no tiene mucho sentido, ya lo hablaremos al final. Lo que tengo que revisar son lo que se llaman variables claves, lo que es mi cuadro de mando, ¿vale? Tengo que tener mi cuadro de mando presupuestario y ver cuáles son aquellas variables del cuadro de mando de mi presupuesto que son elementos clave para las desviaciones. Bien, tengo que seguir la actuación, seguirlas durante el periodo, durante los seguimientos, y en un momento dado lo que tengo que actuar es frente a lo que pase, frente a las contingencias, es decir, frente a las desviaciones que se han sucedido por los motivos que hayan sido, externos, internos, los que sean. Pero se han producido desviaciones, tengo que actuar, tengo que hacer algo, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer el registro? O sea, ¿cómo voy a hacer el seguimiento? Pues evidentemente comparando con mis datos reales. ¿Dónde están mis datos reales? En la contabilidad, en mi registro contable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Traerme mi registro contable y ponerlo delante del presupuesto. Por eso tienen que ser iguales, porque si no, tengo que hacer un encaje de bolillos. Tengo que decir, ah, esto que me tiene el presupuesto aquí, ¿dónde está la contabilidad? Ah, ya, pues la cuenta no sé qué, pasa para allá. No, o sea, eso es una locura y normalmente funciona mal. Entonces, lo que deberíamos de hacer, identificar presupuesto contabilidad, traernos los datos y entonces hacer ese seguimiento presupuestario. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso, en plazos adecuados, mediante las variables y calculando desviaciones, tanto relativas como absolutas. ¿Vale? Bien. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Bueno, ¿cómo calculamos una desviación? Pilar, que es lo que habíamos hablado, lo que tenías en la parte del ejercicio. Pues normalmente la desviación se calcula siempre por realizado menos presupuestado. Entonces, ojo, porque una desviación en un ingreso es distinto a una desviación en un gasto. Claro, cuando hablo de desviaciones en ingreso, estoy hablando de la cantidad, de cuál es el porcentaje de ingresos que he conseguido respecto a lo que había presupuestado. Cuando estoy hablando de desviaciones en los gastos, lo que estoy haciendo es cuánto gasto del que había presupuestado me he gastado. Por lo tanto, los porcentajes y las desviaciones, o sea, cuanto más los porcentajes, cuanto más altos en los ingresos, mejor. Cuanto más pequeños en los gastos, mejor. ¿Me entendéis? Mm. Hay que entender esta dinámica de cálculo, porque funciona al revés, lógicamente, en ingresos y gastos. ¿Vale? Bien. Vamos al ejemplo. Y os explico cómo va esto en la Excel. Bien. Ahora viene la sorpresa de la Excel. ¿Veis que tenemos esto? Vale, pues ¿qué tenemos esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos una hoja de presupuesto? No, tenemos una hoja de gestión presupuestaria. Si yo hago esto y muestro, automáticamente fijaros lo que tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo lo incorporado, es decir, lo realizado. Esta columna es la que me va a dar la contabilidad. Y automáticamente, ¿qué voy a sacar de aquí? Las desviaciones en valor absoluto y en valor relativo. Entonces, esto es tremendamente sencillo de hacer. Tremendamente sencillo. Es que tengo que hacer una gestión presupuestaria en mayo y me lleva la leche de tiempo. ¿Cómo? Te lleva la leche de tiempo. ¿Tienes la contabilidad al día? ¿Tienes los datos contables? ¿Puedes incorporar unos datos contables a tus centros de costes? Sí. ¿Cuánto lleva hacer esto? 2 horas. ¿Puedo hacer una gestión presupuestaria por falta de tiempo? ¿O tengo que dejar de hacerla por falta de tiempo? No. Esto es tremendamente sencillo y deberíamos de acostumbrarnos a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo este archivo, que lo tengo llamado como presupuesto,
lo archivo, le digo guardar como y lo llamo seguimiento presupuestario abril. Y automáticamente he metido los datos en abril y sé si voy bien más o menos en abril. Y donde tenga desviaciones, pues me paro y digo, ¿qué está pasando aquí? Si es un ingreso regular y tengo desviaciones, si estoy en abril, en el primer cuatrimestre, ¿no? En el primer trimestre, imaginaos que lo hago en marzo, pues si es un ingreso regular debería de tener el 25% del ingreso conseguido. Si no lo tengo conseguido, algo pasa. Si es un gasto, tres cuartos de lo mismo, tendría que gastar el 25%. Si no tal, tengo algún problema. Pero en los ingresos irregulares que decía que iba a conseguir, a lo mejor resulta que llego a abril y ya tengo el 70% de mis ingresos irregulares conseguidos, de mis subvenciones. Y entonces digo, bien, porque voy bien. Quiero decir que ya tengo cumplido una gran parte de mi presupuesto. Entonces me puedo estar tranquilo. ¿Vale? O si no tengo nada conseguido y no tengo visos de conseguir, claro, esto si lo hago en abril no es lo mismo hacerlo en abril que hacerlo en septiembre o en octubre. ¿Vale? Evidentemente me queda menos tiempo para acabar el año. Y por tanto, las decisiones que puedo tomar y las consecuencias de lo que esté pasando pues se empiezan a ver. Si yo en septiembre en mis ingresos irregulares tengo un 20% frente al 100%, o mucho cambian las cosas en el último trimestre o está claro que no voy a conseguir el ingreso y por tanto algo tengo que hacer, a lo mejor en mis gastos, o si no, tengo que ver si en otros ingresos voy por encima para poder compensar. ¿Vale? Es decir, esto es lo que nos tiene que poner la cabeza gaseosa automáticamente y empezar ahí a decir, ostras, ¿qué me dicen los números? ¿Qué me están diciendo los números? ¿Qué me está diciendo la gestión? ¿Vale? Esto no es nada complicado de hacer. ¿Vale? Como veis, se explica la teoría, pero en la práctica se ve en medio minuto. A partir de aquí, ¿qué hace alguna gente? ¿Qué hace alguna gente? Hace una reelaboración del presupuesto. Sana, para la asamblea no, porque en la asamblea ya presentaste uno, entonces no puedes llevar otro. Pero quedamos en que el presupuesto es una herramienta de gestión. ¿A mí para qué me vale? Me vale para saber si voy bien. Entonces, la asamblea ya le presentaré la liquidación del presupuesto que presenté en su momento. Pero a mí lo que me interesa es tener una herramienta de gestión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo reelaborar el presupuesto. ¿Vale? Le cojo este archivo y le digo archivo guardar como y le pongo seguimiento y reelaboración junio del 22. ¿Y qué hago? Bueno, pues ¿qué tendré que hacer? En mis gastos voy a tener que poner mis datos reales, tengo que poner mis datos reales y tengo que meter, si en el total, imaginaos que tenía un gasto general que había calculado en 120 por 12 y resulta que llego a junio y tengo ya un gasto ejecutado y me quedan 6 meses, pues ¿qué hago? Me traigo el dato real y calculo o incorporo el nuevo dato previsto con las medidas que pueda tomar. Con el gasto de personal me pasa lo mismo. Con las amortizaciones normalmente no suelo tener ese problema porque normalmente ahí no suele haber desviaciones, salvo que incorpore elementos nuevos o haya habido subvenciones. Pero en principio ahí es más difícil. Lo que quiero deciros es que este presupuesto, en un momento dado, con unos datos reales, se puede reelaborar. Y cuando lo reelaboras, lo que vas a tener aquí ya no es un seguimiento, sino que lo que vas a tener es que te vas a tener que ocultar otra vez todas las celdas, porque lo que vas a tener es un segundo presupuesto reelaborado. O lo que normalmente, en muchos casos, que se hace en septiembre-octubre, es un precierre. ¿Me entendéis? Esto es muy interesante. Porque, por ejemplo, hacer esto en septiembre o octubre, cuando ya tienes el 75% del gasto y del ingreso ventilado y el otro 25% que te queda, que son 3 meses, fácilmente lo puedes estimar, porque son 3 meses. Cuando tienes esto en octubre, realmente tienes un precierre y puedes tomar decisiones de gasto, decisiones de ingreso, puedes hacer ciertas cosas. Ah, pues tenía pensado esta reforma no sé qué, que no sabía si lo voy a hacer. Ah, pero es que me ha ido genial. Pues adelante. O iba a contratar a no sé quién. Ostras, pero voy mal. No, no, hay que apretarse, tíos. No, no, no podemos contratar a nadie más. ¿Vale? Es decir, esas decisiones se tienen que tomar con herramientas. Se tienen que tomar con criterios de gestión. Y los criterios de gestión no nos dan los números y las herramientas. ¿Vale? Esto del seguimiento, como os decía, se puede hacer aquí o se puede hacer directamente en la aplicación contable. Hay aplicaciones contables que
nos permiten incorporar el presupuesto y, por tanto, nos permiten hacer un seguimiento porque ya lo contrastan directamente con los datos contables. Y entonces, esto que haciéndolo en una Excel me lleva 2 horas, pues haciéndolo en mi, extrayéndolo de mi aplicación contable, si tiene gestión presupuestaria, pues a lo mejor me lleva exactamente 3 minutos. Y a lo mejor lo puedo hacer, en vez de cada 6 meses, lo puedo hacer cada 4, cada 3. ¿Vale? Bueno, pues este es el proceso de ciclo de gestión presupuestaria. Falta la parte de control, es decir, yo hago el seguimiento, veo lo que pasa, tomo decisiones y retroalimento el ciclo. Reelaboro el presupuesto o simplemente incorporo esas decisiones en lo que me queda de presupuesto para evitar desviaciones. Y si no puedo hacer nada, pues lo que tengo es que asumir las desviaciones y ver cómo puedo ir capeando el temporal, compensando con otras partidas o viendo cómo puedo equilibrar. Y si no puedo equilibrar, saber que este año pues no ha sido un buen año y el siguiente ya tocará. ¿Vale? Bien, esto es la parte de gestión presupuestaria. Ingresos y gastos, que es lo que creo que os ocupa probablemente en vuestra gestión presupuestaria el 85% del tiempo. Nos quedan 2 cosas. ¿Alguna duda respecto a todo esto que vimos de presupuesto, ingresos y gastos? ¿Lo veis? ¿Veis la posibilidad de hacerlo? ¿Veis que esto no es tan difícil? Bueno, espero que sea así. Entiendo el silencio como un sí. Entiendo un silencio administrativo positivo. Seguimos. Muy bueno. Seguimos. Nos vamos a las 2 cosas que nos quedan. ¿Os acordáis que os decía que los presupuestos era una trilogía? Y os hablaba de 3 tipos de presupuestos. Os hablaba del presupuesto de ingresos y gastos, del de inversión, financiación y del de tesorería. Bueno, pues el de inversión de financiación, este presupuesto lo hace muy poca gente o casi nadie. Seguramente si hacemos una pregunta general, que no me vais a contestar porque no me habláis casi nada, si hacemos una pregunta general de quién hace presupuesto de inversión financiación, probablemente muy poquitos. O alguien lo ha hecho en algún momento determinado para alguna circunstancia concreta, una inversión concreta, potente o algo así. Pero normalmente no se suele hacer. El presupuesto de inversión y financiación es el que afecta a aquel estado financiero que llamamos balance de situación. ¿Vale? Sabéis que en los estados financieros tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias y tenemos el balance de situación. ¿Vale? Todo lo que hemos estado hablando de presupuesto está vinculado a la cuenta de pérdidas y ganancias, está vinculado a ingresos y gastos. Pero podríamos tener que presupuestar la otra parte, inversión y financiación. Y de hecho se podría tener que hacer. ¿Por qué? Porque aparte, imaginaros de que yo tenga mis ingresos y gastos ordinarios, imaginaros que yo este año tengo que abordar la construcción de un nuevo centro. Tengo que meterme. Para eso me he hablado con la Diputación, con la Consejería o con quien sea y he pedido financiación. Y resulta que de la Fundación La Caixa, a través del programa no sé qué, me han concedido X dinero para el centro. De la otra tal, tanto. Y de lo otro, tanto. Y he conseguido por aquí y por allá. Bueno, pues una vez tengo todo esto, pues lo lógico es que me haga un presupuesto de inversión financiación. Es decir, que sepa cuánto me va a costar lo que tengo, el activo que tengo que crear. ¿Vale? ¿Y de dónde voy a obtener mi financiación? ¿Vale? Porque tendré subvenciones o podré tener subvenciones, pero a lo mejor no me llegan para mi inversión. Y entonces tengo que financiarme de otra forma. ¿Cómo? Pues de diferentes formas. Pues puedo acudir, pues en este caso, a financiación bancaria. Puedo hacer que los proveedores me financien durante algún tiempo. ¿Vale? Es decir, puedo pagar las facturas pues, con un delay, con un retraso acordado con los proveedores. ¿Vale? O puedo ir a financiación privada. Pues a lo mejor puedo coger y en la asociación decirle a los socios, ya sé que no lo hacéis nunca, Puedo decirle a los socios, señores, hay que construir el centro y necesitamos financiación porque no tenemos pulmón suficiente ni capacidad financiera para hacerlo. Y entonces vamos a hacer contratos de préstamo privados con quien quiera hacerlo. Un préstamo. Tú me prestas un dinero que yo te devolveré convenientemente a lo largo de los próximos años, que es donde voy a ir generando los ingresos para poder devolver ese dinero. ¿Vale? Bueno, pues hay diferentes formas, quiero decir, pero en cualquier caso, siempre estamos hablando de que tengo una inversión y automáticamente tengo que tener una financiación por el mismo importe. ¿Vale? Porque si no tengo financiación, automáticamente se me va contra los fondos propios. Si compro un activo, si compro un coche
y ese coche me cuesta 20, esa furgoneta me cuesta 20 y solo me han subvencionado 10, los otros 10 van a tener que salir de los fondos propios. Entonces, es importante saberlo, porque los fondos propios tienen un límite. O sea, hay fondos propios, pero cada entidad en su cuenta, en su balance de situación, ve allí cuánto tiene de fondos propios. Algunos tendréis mucho y podréis decir, no, aquí no hay problema, aquí podemos ir a lo que queramos. Y otros diréis, pues aquí es que da poquito, da muy poquito, entonces fondos propios lo justo. ¿Vale? Entonces, si no tengo fondos propios y no tengo financiación ajena, ¿cómo me voy a meter a construir? Conclusión, construyo la mitad y me quedan menos. ¿No? En el fondo, ¿qué estoy haciendo? Disminuir la inversión ajustándola a mi financiación. Vale, es otra opción. Pero veis que esto también se puede presupuestar. Esto también se puede presupuestar y también se puede gestionar. Vale. Esto puede tener consecuencias en el otro presupuesto. Porque si yo me tengo que ir a una financiación bancaria, esa financiación bancaria va a tener coste. Y automáticamente, cuando tiene coste, ¿qué tengo que incluir en mi presupuesto de ingresos y gastos? Un gasto financiero, con el que no contaba seguramente. ¿Y eso es derivado de mi actividad ordinaria? No, eso es derivado de que voy a construir un centro. Y entonces necesito financiarme y para eso el banco me cobra intereses por financiarme. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que incorporar, si eso lo sé, lo tengo que incorporar en mi cuenta de pérdidas y ganancias. Y esto mismo pasa, creo que me comentabais desde Tenerife, esto puede pasar cuando mi financiación se dilata mucho. Es decir, a mí me dan las subvenciones, o sea, yo tengo que afrontar el gasto de todo el año, pero a mí las subvenciones me las pagan en diciembre. Ah, claro, ¿y antes quién paga? Pues tengo que pagar yo. ¿Qué tengo que ir? Pues tengo que ir al banco y pedir una póliza. ¿Qué significa pedir una póliza? Pues que tengo que pagar intereses. Entonces, ya tengo un gasto más en mi presupuesto de ingresos y gastos, que son los intereses. Entonces, estas cosas, fijaros, por eso están enlazados, porque no, o sea, el presupuesto de inversión financiación puede tener consecuencias en el presupuesto de ingresos y gastos. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis un modelo, os pongo aquí lo que recoge, el presupuesto de inversión, inversiones permanentes de carácter económico, proyectos de renovación, expansión o innovación, proyectos de carácter financiero, y el presupuesto de financiación pues recoge las fuentes de financiación de estas inversiones, pues aportaciones, autofinanciación, financiación ajena, bancaria, subvenciones, aunque las subvenciones más que financiación ajena ya es casi financiación propia, de otro tipo, de hecho están fondos propios. Bien, y este es un poco, ahí tenéis un modelo de presupuesto de inversión y aquí tendríamos la inversión, en qué periodo lo podemos periodificar, aquí pondría las diferentes líneas de inversión o las diferentes inversiones que tengo, podría meter en el periodo, pues en qué periodo lo voy a hacer, ¿vale? Esto sumaría las necesidades de fondos que tengo y aquí tendría la financiación, que sería desde dónde obtengo los fondos. Pues aquí tendría, pues en cada línea, pues tendría, pues, póliza bancaria, subvención, recursos propios, los iría incorporando aquí. Y entonces tendríamos la obtención de fondos prevista. Si lo que tengo aquí previsto no cubre lo que voy a invertir, voy a tener un déficit de fondos y eso quiere decir que tengo que buscar los fondos de algún sitio. Y si es al contrario, pues tendré un superávit de fondos. Esto suele ser bastante poco habitual. Normalmente lo que tenemos es un déficit de fondos, ¿vale? Es decir, abordamos un proyecto y necesitamos financiación para ese proyecto. Bien. Bueno, pues del presupuesto de inversión y financiación os lo dejo aquí. Creo que es relativamente sencillo. Os lo recomiendo que lo hagáis cuando tengáis una inversión potente en la entidad, ¿vale? Sí que es importante hacer este presupuesto cuando hay una inversión potente, sobre todo por controlar de dónde vienen los fondos de la entidad y también por saber si voy a tirar de mis fondos propios o no voy a tirar de mis fondos propios, porque imaginaros la tormenta perfecta. Me meto a una inversión, necesito fondos propios y tengo pérdidas. Eso, muy continuado, es igual a crack. Entonces, tengo que saberlo. Bien, y por último, os presento al último amigo, que es el presupuesto de tesorería. ¿Vale? Os lío igual 5 minutitos más. ¿Qué es un presupuesto de tesorería? Pues la cuenta de la abuela.
Es decir, lo que cobro y lo que pago. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si me va a ir bien económicamente, si voy a tener resultado positivo o negativo. Tengo que saber si tengo que invertir y cómo me financio. Pero tengo otra cosa que es muy importante, que es que tengo que pagar y cobrar. Y si no puedo cobrar, tengo un problema, y es que no puedo hacer frente a los pagos, por muy bien que me vaya. Si las subvenciones me las dan en diciembre, probablemente mi cuenta de ingresos y gastos sea equilibrada y salga que incluso la entidad pudo haber ganado dinero. Pero os puedo asegurar que hasta diciembre, como no tengo una alternativa, lo va a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque si no le han ingresado las subvenciones, los gastos, por desgracia, no vienen todos en diciembre, los pagos. Entonces, ¿para qué nos vale un presupuesto de tesorería? Bueno, este presupuesto tampoco lo hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando una entidad tiene cash suficiente, tiene financiación suficiente y fondo suficiente y dinero efectivo suficiente, pues evidentemente, como hay dinero, pues mucha gente pues lo que hace es, pues no se preocupa por la tesorería. Eso también es un error. Esto que os voy a decir hace un par de años tenía más sentido, hoy ya menos, ¿no? Pero esto también es un error. ¿Por qué? Porque tener un exceso de tesorería también es un error, ¿vale? Es decir, si yo tengo fondos ociosos, lo que tengo que buscar es invertirlos. O lo que tengo que buscar es intentar obtener un dinerillo por esos fondos, ¿vale? A nadie, bueno, no lo sé, pero espero que a nadie se le ocurra tener 2 millones de euros en la cuenta bancaria corriente. Cuando pasa eso... ¡Ojalá! Ya, eso es evidente. Pero bueno, yo no he visto 2 millones, pero he visto cantidades considerables que excedían lo necesario. O sea, lo necesario para una gestión ordinaria. Y evidentemente eso es un desperdicio. Es decir, si yo tengo un dinero en cuenta corriente, no me dan nada. También es cierto que hoy en día, por un plazo, tampoco me dan mucho, ¿no? Están cambiando las cosas, vuelven a cambiar las cosas, el dinero va a empezar a costar. Entonces, en cuanto el dinero empiece a costar, también nos pagarán por los fondos. Pero bueno, en cualquier caso, hoy en día parece que da igual un poco tenerlo en la cuenta corriente o tenerlo en un plazo fijo o en un fondo de inversión, porque al final pues parece que la rentabilidad que le voy a obtener es muy pequeña, ¿no? Pero bueno, hay decisiones que se pueden tomar. Yo ya he visto situaciones donde alguien tiene mucho dinero en efectivo y está pagando un crédito. Entonces, claro, dices tú, pero entonces, ¿por qué no amortizas el crédito y dejas de pagar intereses? Ah, porque como el crédito está ahí, tiene un cuadro de amortización, pues ya se irá pagando. Bueno, vale, pues interesante la decisión, ¿no? Es decir, yo tengo dinero por el que me están pagando un 0 y estoy pagando dinero a un 6. Parece que no es muy lógico, ¿no? Pero bueno, cada uno toma sus decisiones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo lo que os digo es que tener un exceso de tesorería en un momento determinado también puede ser una mala gestión de tesorería, ¿vale? Y deberíamos de tener el dinero en tesorería, el necesario. Y el que no es necesario, porque no vamos a tener que afrontar pagos o cobros, pues deberíamos de buscarle una solución. Y si el problema es el contrario, es que no tenemos dinero, pues entonces lo que tenemos que hacer es ver de dónde obtenemos o cómo podemos ajustar nuestra tesorería, ¿vale? Entonces, os pongo ahí que el presupuesto de tesorería o presupuesto de caja es un documento que recoge previsiones de entradas y salidas de dinero a corto y medio plazo y que consiste en asegurar la buena salud financiera de liquidez de la compañía. Es decir, lo que pretendemos es no asustarnos porque un día llega por la mañana y nos han devuelto el recibo o hemos devuelto el recibo de la luz porque no había pasta. Permite identificar, anticipar y evitar posibles incidencias y darle solución antes de que lleguen a producirse. Bueno, pues este es el objetivo fundamental del presupuesto de tesorería. Si os fijáis, es el mismo que un presupuesto de ingresos y gastos. Pero esto, en vez de actuando sobre el ingreso o el gasto, actuando sobre el cobro o el pago. Después, ¿por qué es importante? Bueno, porque se puede morir de liquidez, de falta de liquidez. Es decir, puedo tener una entidad que funcione bien, pero no poder afrontar los pagos. Si no puedo afrontar los pagos, mis proveedores no me van a servir. Y si no me van a servir, automáticamente mi actividad se va a resentir. Y por tanto, todo lo económicamente bien que me iba la entidad se me va a ir a la porra en breve. Por tanto, tenemos que cuidar la salud financiera de la entidad. Hay que saber cuándo tenemos que afrontar los cobros y cuándo tenemos que afrontar los pagos. ¿Para qué? Hombre, ¿con qué objetivo? Básicamente con que yo reciba los ingresos antes de hacer los pagos. Lógicamente, esto es de sentido común. Vale, pero esto que es de sentido común a veces no es tan fácil de conseguir, porque resulta que yo pongo los datos en la Excel de los pagos que tengo que afrontar, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y me sale negativo. Y entonces el siguiente paso es,
pues está claro que menos 10.000 euros en caja no voy a tener, porque eso es imposible. Entonces, a partir de aquí, solo me quedan dos opciones. O pido ingresos o consigo dinero, ya no pido ingresos, consigo dinero para que esos menos 10.000 se conviertan como mínimo en cero, y entonces tengo que conseguir ese dinero. ¿Cómo lo consigo? Pues evidentemente tiene que ser un cobro. ¿Cómo puedo hacer entradas de liquidez? Pues anticipando cobros, que eran para más adelante, pidiendo que me lo paguen antes, pidiendo financiación externa, bien sea de socios, bien sea de bancaria, o bien sea de proveedores. ¿Y cómo es de proveedores? Gestionando mi política de pagos. ¿Vale? ¿Qué es gestionar mi política de pagos? Es que a lo mejor en vez de pagar a 30 días, tengo que pagar a 60 días. ¿Por qué? Porque no puedo pagar antes. Porque si a mí la administración me está pagando el convenio a 60 días, ¿cómo voy a estar pagando yo a 30 si no tengo fondos? Otra cosa es que los tenga. Pero si no los tengo, ¿cómo voy a estar pagando a 30 cuando a mí me pagan a 60? Pues voy a tener un problema. Entonces, esta es un poco... Esta es la lógica de la tesorería, ¿vale? La lógica de la tesorería. Cómo anticipar cobros, cómo dilatar pagos, ¿vale? Sería bueno, los que tenéis un problema, o los que tenéis problemas de liquidez, los que tenéis problemas de gestión de efectivo, supongo que ya lo hacéis, pero haceros el presupuesto de tesorería y, sobre todo, y lo que os recalco siempre, los números simplemente son algo para hacernos pensar. Entonces, veamos el presupuesto de tesorería y pensemos dónde podemos hacer cosas. ¿Vale? En mi gestión de políticas de pagos, en mi gestión de cobro, en la tramitación de las subvenciones. Bueno, tengo que ver dónde puedo, en mi financiación bancaria, en mi financiación personal. Aquí hay aspectos de temporalidad que son importantes. ¿Vale? Hay momentos, a lo mejor, yo tengo un problema de tesorería durante 2 meses. Porque es cuando se me acaba el dinero de las subvenciones anteriores y no me dan pagado las siguientes. Entonces tengo ahí 2 meses que ando apretado. Bueno, pues son 2 meses, pero entonces sé que mi problema se circunscribe a 2 meses. Y entonces tengo que buscar soluciones para 2 meses, no para un año. Entonces, coño, si tienes un problema de 2 meses, no pidas una póliza de crédito para todo el año. A lo mejor hay otra forma de solucionar ese problema de la financiación de 2 meses y que te cuesta menos. ¿Vale? Entonces, incorporad todas las variables, la temporalidad, todo esto. ¿Vale? Bien, pues esto es un poco el tema. Os dejé un modelo muy sencillo, que lo debo tener por aquí. Sí. Vale. Os dejé un modelo de previsión de tesorería. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde lo tengo? Ups. Bueno, esperad un segundo. A ver si lo tenemos por aquí. Oh, espera, tengo que dejar de compartir, me parece. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Esperad un momentito, que se me está resistiendo. A ver. Espera, que de pronto me habéis desaparecido. Os veo, pero no.
Bueno, esperad un segundo, que tengo aquí un problemilla con el Zoom. Bueno, vamos a ver. Ay, la leche. ¿Me seguís oyendo, verdad? Sí, sí te oímos. Sí, o yo sí, por lo menos te oigo. Vale, esperad un momento. Es que se me ha quedado todo en miniatura, pero ni veo la pantalla ni veo nada. Ni tengo las herramientas, se me fue toda la porra. A ver. Controles de la reunión. Bueno. Bueno, no sé qué ha pasado aquí. Esperad un segundito. Bueno, no sé si salir y volver a entrar y porque es que no sé cómo, no sé qué ha pasado. A ver, creo que lo mejor es salir y entrar, ¿eh? Bueno, pues esperadme ahí, que salgo yo y entro yo. Vale, esperadme un segundillo. Bueno, es que puedo salir, no es otro. ¿Es que? Pues ahora que tengo la altavoz. Ah, vale, esperad un momento. Vale, ya está, yo recuperé, ya está, yo tengo aquí. Estupendo. Uf, madre mía. Es que como estoy con dos pantallas, se me fue para el otro lado. Vamos a ver. Simplemente una cosilla, a ver por qué no me estaba. A ver. Bueno, esto es de coño. Vale, bien. Aquí está, madre mía. Por fin, vale. Ya está. ¿Lo veis, no? ¿Veis mi pantalla ahora, no? Sí, la vemos. Sí. Bueno, vemos la pantalla, pero yo por lo menos a ti no te veo. Me sale como. Me sale oscuro. Ahora me ves ya. Ahora sí. Vale, bien, pues mira, simplemente, esto es muy sencillo. ¿Cómo se hace un presupuesto de tesorería? Fijaros, esto es muy sencillo, cobros pagos, ¿vale? Bien, pues cobros pagos. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues incorporar, fijaros, tengo del 1 al 5 del mes, del 6 al 10 del mes, del 11 al 15 del mes, del 16 al 20 y del 26 al 31, o al que sea. Y entonces, ¿aquí qué voy haciendo? Pues voy incorporando el concepto de cobro o el concepto de pago. Bueno, en este caso es el de pago. Aquí incorporo los conceptos de pago. Pues asesoría, 200. Luz, 25. Bueno, voy anotando todo. Voy anotando. Esto simplemente es una entrada de datos. Esto es una previsión de lo que voy a pagar. Y hago lo mismo con la previsión de lo que voy a cobrar. Remesa de usuarios, subvención de voluntariado, lo que sea. Voy haciendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que automáticamente, una vez voy haciendo esto, se me va cubriendo todo esto. Tengo que meter aquí el saldo inicial de la entidad, ¿vale? Y el saldo bancario, en bancos en general, o en el banco, el que tengáis, y con esto se me va a ir cubriendo del 1 al 5 cuántos ingresos tengo, cuántos gastos tengo, el saldo del periodo y el saldo acumulado. Es decir, lo que voy a tener aquí es el saldo que me va a quedar. Saldo inicial menos ingresos menos gastos, menos saldo o más saldo del periodo. Saldo acumulado.
¿Qué va a pasar del 6 al 10? Pues tres cuartos de lo mismo. Del 11 al 15, tres cuartos de lo mismo. Del 16 al 20, tres cuartos de lo mismo. Y veis que voy haciendo así, voy cubriendo todo el mes. Cuando acabo aquí, automáticamente engancho con febrero. Y como veis, voy cubriendo, a medida que voy metiendo mis cobros y mis pagos en las hojas anteriores, lo que voy haciendo es enlazando todas mis... O sea, voy teniendo a vista de pájaro toda mi tesorería acumulada. Si yo esto lo puedo hacer o lo tengo claro y lo puedo hacer para todo el año, o por lo menos para 3, 4 meses, 5, pues yo puedo anticiparme a cuál va a ser mi situación de tesorería. Y entonces puedo saber y decir, ah, pues del 11 al 15 en marzo, jope, que me quedo en números negativos. Pues entonces me voy a los pagos de marzo y a ver qué puedo hacer, porque a lo mejor hay un gasto que tengo del 11 al 15 que lo puedo llevar para final de mes. Y entonces hablo con el proveedor y le digo, oye, mira, que tengo un problema con las subvenciones, no me han pagado, te pago el mes que viene. Y entonces me lo cambio de sitio, me lo llevo para el 11 al 15, pero el mes de abril. Y automáticamente ya he cambiado mi situación de tesorería. ¿Vale? Bien, esto es sencillito, porque estos son las cuentas de cobros y pagos que hacemos todos, incluso en nuestra cuenta bancaria, para lo que tenemos. Entonces, bueno, con esto un principio cerraríamos. Os dejo este modelo de gestión de tesorería, que como veis es muy fácil de usar y muy útil, ¿vale? Si tenéis fondos suficientes, pulmón suficiente y recursos suficientes líquidos y no lo necesitáis, bueno, pues un trabajo menos que tenéis, aunque ya os digo que cuidado con los excesos de liquidez. Y si lo necesitáis porque tenéis que, bueno, pues que las cosas, bueno, pues andan justitas y a veces tengo dinero y a veces no tengo, pues nada, ya sabéis, aquí tenéis un modelo de gestión de tesorería que seguramente si tenéis este problema ya estáis utilizando algún otro. Y si este os mola más, os gusta o veis que da más detalle, os proporciona mayor utilidad, pues perfecto. Y si no, pues os lo quedáis como un recurso más, ¿vale? Bueno, estamos llegando al final de estas 6 horas de gestión presupuestaria, que espero que cuanto menos os hayan resultado amenas y útiles, sobre todo. Y nada, pues aquí tenéis los principales elementos de un presupuesto de gestión de tesorería, para hacer un presupuesto de gestión de tesorería, identificando las actividades, las operaciones, los cobros, los pagos relacionados con la actividad ordinaria, costes recurrentes, elementos extraordinarios, intereses, impuestos, bueno, pues todos los elementos que influyen en una gestión de tesorería. Y esto es cómo se hace un presupuesto de gestión de tesorería, ¿vale? Se puede hacer mediante esa Excel que os envié y fijaros que es un documento vivo que evidentemente tenemos que estar actualizando permanentemente, porque evidentemente las previsiones de los cobros y los pagos están cambiando todos los días, ¿vale? Bueno, y esto es un poquito, pues, ¿de dónde salen las cosas? Os dejo ahí 3 libritos, por si algún día queréis leer algo más de gestión presupuestaria. El primero que tenéis a la izquierda, el de J. Meyer, es de una biblioteca empresarial, la Biblioteca Empresarial Deusto. Es un libro un poco más duro en cuanto a que es más para personas de gestión y habla de la trilogía presupuestaria y habla de todo esto que os hemos hablado, de la previsión y de todo esto, de cómo hacer todas estas previsiones. Es un poco más extenso. Y después tenéis otros 2 libros que son un poquito más a menos de control presupuestario, ¿vale? Que un poco inciden pues, en estos conceptos que hemos ido hablando a lo largo de estos 3 días, ¿vale? Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que por lo menos hayáis aprendido lo de disfrutarlo con los cursos de gestión. A veces es un poquito más difícil, pero bueno, espero que por lo menos no os haya resultado un tostón, espero que os haya aportado ideas, espero que las podáis aplicar, que los modelos os sean de utilidad. Y recordaros simplemente, una cuestión, necesito que cubráis, no os olvidéis de cubrir el modelo este que os dejó Pedro en el chat al principio de la sesión, ¿vale? Es importante. Yo no lo veo el modelo que colgó en el chat. No, os dio un enlace, si no me equivoco, un enlace en el chat, si no me equivoco. Tampoco lo veo, no sé si se puede volver a reenviar. Espera, déjame ver, a ver, déjame comprobar. Yo no sé si es que lo tenéis al principio de todo, en la sesión de hoy. En el chat lo tenéis. Yo me salí y volví a entrar, igual es por eso, no lo sé. No, porque me salen los mensajes de los compañeros, pero no tengo el enlace. Bueno, pues esperad que lo
lo vuelvo a poner yo. Ay, no, espera, a ver si me deja. Pues sí, no. Figura en la primera, en el primer mensaje, pero que lo vuelvan a poner. Dejadme un momento a ver si me estoy aventurando yo aquí a copiar y pegar. Sí, pero es que no es tan fácil por lo visto. Entonces, ya. No, es que no me deja. Estaba viendo si podía, lo selecciono, pero no me deja copiar. Esperad un momento. Es que no me lo deja copiar, si no os lo reenviaba yo. Pero bueno, le digo a Pedro que... Bueno, si no... Sí, perdón. Eso, si no, o se lo solicitamos a Begoña. No, o... espera, ya sé, se me acaba de ocurrir una idea. Esperad un momento. Copiar, lo voy a hacer desde otro sitio, voy a entrar yo a la encuesta y os lo vuelvo a poner. Yo lo he intentado, pero sin mucho éxito. Bueno, yo creo que lo he conseguido. A ver... lo tenéis, ¿no? Muy bien, sí. Pues debe ser ese, sí. Sí, es ese. Probadlo, yo creo que entráis. Cubrid la encuesta porque creo que, bueno, sabéis que en estas cosas que están financiadas, todo esto de las encuestas es muy importante cubrirlo y estas cosas. Tema de evaluación, entonces, no lo despistéis. Es una encuesta muy facilita, de pocas preguntas. Os va a llevar poco tiempo. Vale. Pues muchas gracias. Y nada más, ¿tenéis? Una cosa, Ángel. Dime. Que el Moodle del que has estado hablando durante todas las sesiones, yo lo estoy buscando y no lo tengo, no lo encuentro en ninguno de los electrónicos. ¿Quién nos lo tenía que enviar? Esperad a ver si soy capaz de. Eso también, o sea, también lo tengo yo. Lo que pasa es que el acceso lo tengo desde. Esperad un segundito, dejadme un minuto. Supongo que es el mismo acceso al que accedo yo. Entonces vamos a ver si voy a ver si os puedo. Esperad un momento. Vamos a ver. Vamos a ver si soy capaz. Pim, chat. Creo que es ese. Por lo menos es donde entro yo. O sea, ¿tenéis un usuario y contraseña, entiendo, para entrar? Me imagino que tenéis, os dieron un usuario y contraseña para entrar o algo así. En el primer correo mandaron lo del usuario y contraseña. Pues entiendo que es aquí donde tenéis que entrar. Es en la plataforma esta y en la parte superior derecha creo que tenéis el usuario y contraseña para poder meterlo y entrar. ¿Vale? Cualquier cosa, depositad, o sea, si podéis enviarme o enviarle a Begoña la resolución del ejercicio, os colgaré la resolución del ejercicio, ¿vale? En la plataforma también. El ejercicio sé que os había pasado y... Nada, por mi parte, cualquier duda que tengáis a lo largo de esta semana, lo que queráis, trasladarla en el Moodle, yo entraré a lo largo de esta semana pues, para ver si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queráis resolver. Y bueno, el resto, pues nada, un placer haber estado con vosotros, un placer haberos podido contar un poquito la experiencia y cómo estamos trabajando la gestión presupuestaria desde Algalia. Y nada, cualquier cuestión, duda que tengáis, pues eso. Y si alguno de vosotros, me imagino que os veré en el acompañamiento. Entonces veremos esto, ¿vale? ¿Alguna cosa que queráis decir o lo dejamos aquí? Pues muchas gracias por todo el curso. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Ha sido estupendo el curso. Muchas gracias. Lo importante es que les hagáis que esto, recordad lo de la formación y la implantación. Recordad que en 2 semanas el 90% de la formación se olvida. O sea que poneros a ellos. Tenéis las herramientas, adelante. Muchísimas gracias. Venga, pues un abrazo a todos. Gracias. Venga, chao. Adiós. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.